Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el valiente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaísmo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. El corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá la libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
las tiene primero, quien restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Celestial, un abismo adentro me llama.
por revelación. Queremos conocernos como Él nos conoció. Podemos ver que no tarda más, que hemos llegado al fin. No te detengas, sigue gimiendo y clamando. Debes tener la señal para ese viaje al cielo. Oh, 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 oh. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Semejante a la palabra, en nuestra teofanía seremos uno con el Señor. Oh, 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 oh. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el calor de mi hogar celestial, mi hogar eterno, a ese lugar eterno.
7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Decididos, aquí estar en obra, no debía parar.
del Mesías. La gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que para la obra no debía parar. Venid, como el Señor Jesús. José en la prisión, un beso fue libre, y el otro beso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un beso fue libre, beso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos primero a agradecer a nuestro Padre Celestial por este día maravilloso que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso. Nos sometemos ante ti una vez más, Señor, con reverencia, con respeto, porque sabemos que es tu palabra de vida eterna, Señor. Un mensaje glorioso que vino en este último tiempo, Padre amado, revelando todos los misterios, revelando los siete sellos, oh Señor Dios, razón que dijiste en Habacuc 2:14, que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, ese es el mensaje, Señor, mensaje de la hora, así como en el tiempo y sazón tú enviaste un mensaje glorioso, Señor. Apocalipsis 10:7 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia su siervo, los profetas. Y hoy nos corresponde ver nuestra realidad, oh Padre, y eso es lo que estamos mirando, observando, lecturando, teniendo este compañerismo de día a día, oh Padre amado. Muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos das a cada uno de vosotros, oh Padre. En esta tarde, Padre amado, queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre amado, para cumplir de esa misma forma Apocalipsis 10:11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente, para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias, Padre amado. Iniciamos rápidamente, entonces, con este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Nos habíamos quedado el día de ayer en los párrafos 50, nos corresponde el 51, pero vamos a repetir el 50 para formar el cuadro. Dice, sí, muchos amigos piensan ahora, personas buenas, personas como María y José, piensan que Él está en ellos haciendo esto. Pero como estaban entonces, así están ahora, equivocados. Pensaron que estaban con Él, pero no estaban. Pero cuando fueron bautizados, personas pudieron haber pensado, oh, yo lo recibí a él cuando yo lo acepté y fui bautizado. Eso no es. Hasta que la palabra hablada se refleje a sí misma. Párrafo 51. Pero el elegido, ¿qué de la luz ahora? Yo he estado hablando tanto sobre la oscuridad y ya me tomé la mitad de mi tiempo. 11:30. Ahora, démosle la vuelta. Dense oscuridad, densa oscuridad está sobre la gente ahora. ¿Qué de la luz? Le dijo que densa oscuridad estaría sobre la gente, pero ¿qué habría luz? Levántate y resplandece porque la luz ha venido. ¿Cómo puede haber allí oscuridad y luz? Tiene que ser separada. Y solo una cosa lo separa, la palabra manifestada la separa, la presiona hacia el otro lado de la... Aquí está la oscuridad sobre la tierra, pero cuando la palabra manifestada de Dios, el sol, el cual fue hablado a existencia por la palabra, él mismo se muestra, la oscuridad huye para el otro lado. Y eso es lo que está aconteciendo ahora, la oscuridad, ella misma está separándose de la luz. Ahora para la iglesia elegida en esta hora oscura, lo cual nosotros pudiéramos quedarnos en eso por horas, pero yo pienso que he dicho lo suficiente para que ustedes entiendan lo que la escritura quiere decir cuando yo dije densa oscuridad sobre esta gente. Párrafo 52. Ahora, yo le digo a la iglesia, Shalom, paz de Dios, paz. Todo verdadero hebreo cuando él se encuentra con otro dice Shalom. En otras palabras, buenos días, Dios sea con usted, la paz de Dios vaya con usted. Es un buenos días, ¿cómo está usted? Está amaneciendo, iglesia, hay oscuridad sobre la gente, pero es un buenos días para la iglesia. Cristo está apareciendo entre nosotros, Shalom, paz, aleluya, Shalom. Cuando vemos la oscuridad asentándose, la oscuridad un poco antes del día, nosotros sabemos que la estrella de la mañana está suspendida ya para introducir la venida del sol. Eso es cuando la estrella de la mañana resplandece.
Entra en la fase del cambio. Siempre está más oscuro unos cuantos minutos antes del día. El oscurecimiento viene, la luna deja de brillar. La hora más oscura antes del día es debido a que la luz está presionando a la oscuridad. Pero la estrella de la mañana sale y dice: Buenos días, Shalom. Párrafo 53. Ese es el entre nosotros, su palabra siendo identificada. Shalom. El gran día está listo para rayar cuando la mañana rompe en eternidad, en claridad y hermosura. Cuando sus escogidos se reúnan en su hogar allá en el cielo. Cuando allá se pase lista, yo estaré allí. Nuestros nombres están en su libro. Estaremos allí. Shalom. Buenos días. Paz sea a vosotros. La oscuridad misma se está separando de la luz. Dios lo está causando. La luz lo está haciendo. Ven. La luz misma presionando en tal manera que la oscuridad tiene que aglomerarse. Tuvieron una oportunidad de aceptarlo y ellos no lo hicieron. Así que ella misma se ha condensado. Y ellos hacen eso al juntar a la iglesia y al concilio de iglesias y unirse con la oscuridad pagana. Cuando ellos firmemente están en desacuerdo el uno con el otro, pero sin embargo ellos tienen que unirse para hacer que la noche viniera sobre la gente. Párrafo 54. Isaías 61 dice: Levántate y resplandece porque la luz ha venido sobre ti. Levántate y resplandece. La luz ha venido. La palabra, la luz es vindicada otra vez. La luz vindicada otra vez. La palabra de Dios, porque ustedes pueden ver a Dios manifestado en su promesa de la luz del día o la palabra dada a esta edad. Ven. Estas promesas que se hicieron para este día, estas promesas que fueron dichas por los profetas y por Jesús mismo, en este día, Dios muchas veces, Hebreos 1, Dios muchas veces, de muchas maneras, habiendo hablado a sus padres por los profetas, pero en este último día, por su Hijo Jesucristo, ven. La gran luz suspendida en el desierto por la cual fue que Moisés dejó Egipto, teniendo por mayor tesoro el vituperio de Cristo que aquel de Egipto. La misma que encontró a Saulo en el camino a Damasco, una gran luz suspendida delante de él, esa misma luz, la misma columna de fuego. Saulo, siendo un hebreo, nunca adoraría a ningún espíritu nada o lo llamaría Señor en la posición en la que él estaba. Él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Él dijo: Yo soy Jesús. Jesús dijo: Yo vengo de Dios y voy a Dios. Esa misma luz ha venido ¿a qué? A manifestar, a dar a conocer a la gente las promesas que Él hizo para este día. La luz manifestada del día, la oscuridad es densa. Cuando Él vino, Él era la luz del día. Debería de venir un Mesías. Y Él vino exactamente como Dios dijo que lo haría, que vendría. Y cuando él vino, ¿qué era él? La luz del día. Y presionó a la oscuridad tan en contra de él. ¿Correcto eso? Él tuvo que dar su vida para que la luz continuara y pudiera resplandecer. Él era la luz del día. Pero ¿por qué? ¿Por qué era él la luz del día? Él era la palabra vindicada que había sido hablada, manifestada. No más que. Dios dijo en este mundo oscuro, tenebroso, sombrío y musgoso que estaba aquí sin luz. Él dijo, sea la luz. Y no hubo luz hasta que esa palabra fue manifestada, entonces hubo luz. Él dijo, vendrá un Salvador, un Mesías. Todavía no había sido manifestado hasta que él vino a manifestar esa promesa. Y cuando él vindicó esa promesa, él dijo: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Ellas dijeron: Nosotros no sabemos de dónde vienes. Nosotros somos discípulos de Moisés. Él dijo: Si vosotros fuereis discípulos de Moisés, vosotros me conoceríais, porque Moisés escribió de mí. Ven, él era la manifestación. Él era la vindicación de la palabra hablada de Dios por Moisés. Párrafo 57. Y en el día en que él, en el que ahora estamos viviendo,
Dios ha venido hoy a la escena para vindicar y probar sus promesas. Así que es la luz de la hora para que podamos levantarnos y resplandecer. La luz resplandece sobre nosotros hoy. Otra vez, la palabra ha sido manifestada. Es la luz. Así como esa luz está resplandeciendo allá afuera, la luz del sol en esta mañana. Esa es la palabra hablada de Dios. Nada más puede dar luz de esa manera. No hay nada que lo pueda hacer. Cualquier luz artificial se apaga dentro de poco. Y los bombillos y todo lo demás. Pero eso nunca falla. Porque es la palabra hablada de Dios manifestada. Amén. Los pequeños credos denominacionales reventarán un bombillo y fundirán un bombillo y harán pedazos un fusible y todo lo demás. Pero la palabra de Dios nunca fallará. Ella en sí misma siempre será la palabra. Temo que voy a pasarme un poquito fuera del tiempo, hemos convenido. Está bien continuar y terminar este mensaje, está bien. La congregación dice amén. Muy bien. Párrafo 58. Levántate y resplandece porque la luz ha venido a ti. La palabra, la luz, es vindicada. La única manera como Dios era, Jesucristo era la manifestación de la palabra hablada de Dios, la luz de la hora. Juan el Bautista era la luz de la hora. Él era la luz antes que Jesús fuera la luz. El profeta Isaías dijo, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad su camino. Esa fue la palabra hablada de Dios y haciendo allí, no había venido a vida todavía. Malaquías, el último profeta, 400 años antes que aconteciera, él dijo, he aquí, yo envío mi mensajero delante de mí a preparar el camino del Señor. Allí salió uno del desierto, sin denominación, sin credo, sin identificación. Pero su luz lo identificó a él. La palabra lo identificó a él. Ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no soy, pero soy la voz de uno que clama en el desierto. ¡Preparad el camino de Jehová! Jesús dijo, vosotros anduvisteis en su luz. Él era una antorcha que brillaba y alumbraba por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el camino fue preparado, entonces su luz se apagó. Ustedes no pueden andar en esa luz. Ustedes bautistas, esta es la luz de la hora. La luz ha venido, levántate y resplandece. La palabra, la luz, la palabra manifestada de Dios, identificada, es una luz. Párrafo 59. Ahora, ¿qué acerca del año nuevo que estamos enfrentando? Nosotros pudiéramos tener más que decir sobre esta fase que está entre el cambio de la oscuridad a la luz, la introducción de la luz que viene entre esta fase del cambio. Pero ahora queremos entrar directamente al año nuevo. Muy bien. El año nuevo, ¿qué de eso? Me trae una nueva esperanza. Estamos un año más cerca. Estamos un día más cerca de lo que estábamos ayer. Estamos una hora más cerca que lo que estábamos cuando yo empecé. 15 minutos para las 11. Son 15 para las 12 ahora. Estamos una hora más cerca. No miramos hacia atrás, miramos hacia adelante. Ven, oh sí, Señor, el año nuevo no significa voltear una nueva página. ¡Ah, no! Párrafo 60 por último. Como un hombre en una mañana que me contaron, un hombre se levantó temprano y salió y recogió el periódico. Regresó y se sentó, puso sus pies arriba sobre el diván, se puso sus lentes y comenzó a leer el periódico. Su esposa preparando el desayuno, ella dijo, Juan, ¿hay algo nuevo? Dijo, no, la misma cosa, solo gente nueva. Sí, eso es correcto. Asesinatos, violación y todo. Alguien más lo hizo, ven, es la verdad. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Talón, párrafo 61.
no es voltear una nueva página, es voltear a la palabra, ver lo que la palabra promete para hoy, ver lo que la luz del día debe de ser. Lo que debiéramos de hacer este año es no regresar a credos y cosas, regresar a nuestras antiguas denominaciones, no regresar a las antiguas denominaciones, sino voltear a la palabra. Ver qué clase de luz debe de resplandecer hoy. Oh, iglesia, voltea la palabra, regresa la palabra, enciende el interruptor correcto, deja de andar encendiendo las luces eléctricas, ¿ven? Artificiales, hechas por el hombre. Voltea su palabra y ve la promesa de hoy, y luego ve lo que es la promesa y observa su identificación. Cuando es vindicada, entonces sabes si estás en la luz o no. Amén. Ve cuál es la promesa. Cambiar las páginas o cambiar calendarios no cambia el tiempo. Mucha gente dice, bueno, el año viejo se terminó. Tiren ahora el calendario viejo de diciembre y pongan el otro, un año nuevo. Eso es lo que el año nuevo significa para ellos. Para mí, yo quiero ver cuál es la promesa para el día. Yo quiero saber cuál es la luz de la hora, para que yo sepa cómo andar en ella. Yo quiero saber en dónde estoy viviendo, en qué edad estoy, cuán lejos estoy del fin del camino. Como Pablo dijo, vale la pena citarlo otra vez. Olvidando ciertamente lo que queda en el pasado, ahora prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Amén. A la completa identificación, cuando todo el tiempo se desvanecerá en eternidad con la venida de Jesús. 62. Hagan como David lo hizo. Pongan el futuro en sus manos. No miren a nada más, pero pongan su... David dijo aquí, él dijo, mis días están en su mano. Ustedes se fijaron aquí en los salmos en donde lo leíamos, en el 62. Mis días están en su mano. Él es mi roca. ¿Qué es él? Él se ha revelado a mí. Él es la verdad revelada. En sus manos está mi tiempo. Amén. Oh, hermanos, ahí lo tienen. Mis días le pertenecen a él. Yo soy de él. Yo estoy en su mano porque él controla el tiempo. Yo no sé lo que tenga el futuro, pero yo sé que él tiene el futuro. Amén. Así que él, quien tiene el futuro, me tiene a mí. Así que, ¿por qué debería de pensar de planear esto, aquello, lo otro para el año nuevo? Yo solo me pongo en sus manos. Camino como David caminó y dijo, mis días están en su mano. Sabía que Dios poseía el futuro. David no sabía lo que era el futuro, pero él sabía que Dios poseía el futuro. Yo no sé lo que es el futuro. Ninguno de nosotros sabe, pero sabemos que él posee el futuro. Paciencia, paciencia. Algunos de nosotros entramos en tanta prisa. Yo creo que muchos hombres buenos han hecho eso. Ustedes entran en demasiada, demasiada prisa. Ustedes quieren, ¿ven? Ustedes quieren hacerlo ustedes mismos. Y hermanos ministros, ustedes saben de lo que estoy hablando. Ustedes que están escuchando esta cinta, yo les estoy hablando a ustedes, no solo a la pequeña congregación aquí, pero a hombres alrededor del mundo. Muchos hombres salen impacientes, pero creyendo que el tiempo está cerca. Ustedes tratan de hacer algo por sí mismos. Esperen en el Señor. La paciencia es una virtud. Si ustedes pueden tener paciencia, es una virtud. Es una virtud si ustedes, los que esperan en Jehová, renovarán sus fuerzas. No los que tratan de adelantarse al Señor, los que tratan de decirle al Señor, Señor, yo sé que tú quieres que yo haga esto y gloria a Dios, yo. No hagan eso. Esperen en el Señor.
La Biblia dice, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Amén. A Dios le tomó miles de años para cumplir su promesa de un Salvador que venía. Pero recuerden, Él sabía todo el tiempo cuándo iba a venir. Hubo muchas personas que se levantaron y trataron de ser el Mesías. Muchas iglesias trataron de producir el Mesías, pero Dios tenía el tiempo señalado para su Mesías. Él no estaba apresurado, ¿eh? Y durante el tiempo de esto, Él prometió, Él mostró muchos tipos de Mesías. Él lo mostró por todo el trayecto desde Adán hasta el Mesías, el primero y el último Adán, uno de ellos del mundo y el otro del cielo, uno terrenal y el otro celestial, uno descendió del cielo y el otro salió de la tierra, pero Él prometió un Mesías y a él le tomó miles de años para cumplirlo. Mostró en José exactamente lo que él era. José lo representó a él. David lo representó a él. Cuando David fue un rey rechazado, subió arriba del monte y miró hacia atrás y lloró sobre Jerusalén como un rey rechazado. Ese fue Jesús en David. 800 años después, se paró sobre Jerusalén como un rey rechazado. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Miren a José. Nació entre sus hermanos, los patriarcas, no el último, el penúltimo. Benjamín fue el último, sino poco antes del último, ¿ven? Antes. Aborrecido por sus hermanos, amado de su padre. Él fue aborrecido porque él era un hombre espiritual. Él podía interpretar sueños, estaban exactamente correctos. Él podía ver visiones, predecir cosas que acontecerían. Y ellos lo aborrecieron. Él fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Por qué aborrecieron a Jesús? Lo llamaron a él Belcebú, porque él era la palabra. Y la palabra puede discernir los pensamientos que están en los corazones. Lo aborrecieron a él y lo vendieron por 30 piezas de plata. Él fue arrojado en una cisterna. José lo fue. Supuestamente estaba muerto. Su túnica manchada de sangre se quedó allí, como el manto manchado de sangre que fue tomado de la cruz, el manto que él usó para identificar su muerte. Pero ¿qué hizo Dios con José? Él lo sacó de la cisterna, lo sentó a la diestra de Faraón, y ningún hombre podía ver a Faraón a menos que viera a José. Y cuando José salía del palacio, las trompetas sonaban y una proclamación salía: ¡Dóblese toda rodilla! ¡José se está acercando! La misma cosa con Jesús. Él fue sacado de la cisterna, supuestamente donde él estaba muerto, y resucitó y se sentó a la diestra de la majestad. Amén. A Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito del Padre. Y cuando él salga de allí, las trompetas sonarán y se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Ven? Él es el príncipe de prosperidad. Miren lo que Egipto hizo en aquel entonces. Salvó a todo el mundo. Vino una sequía. Así que así será en la venida del Hijo del Hombre. La rodilla. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla y toda lengua confesará que Él es. Amén. Él fue mostrado todo en tipos. Pero Dios sabía exactamente cuándo Él vendría. Él supo exactamente cuándo Él vino. No importa cuántos tuvieron ellos antes de eso. Él tuvo su Mesías. Él les mostró a ellos en tipos que era lo que venía. 67. Exactamente como Él nos mostró que vendrían las siete edades de la iglesia. Exactamente lo que Él nos mostró que vendría cuando Él puso esa luz allá arriba.
revelando eso para mostrarle al mundo. Cuando él envió los 7 ángeles para revelar quiénes habían sido los 7 mensajeros a través de eso y mostrar los cabos sueltos. Cada ángel vino cada día y reveló los cabos sueltos que Lutero dejó y los que Wesley dejó y los que los pentecostales dejaron. Todo está representado allí. Y en el mismo tipo y sombra del gran Shalom, Jehová, J-V-H-U-V, exactamente, lo puso en los cielos. Y allí estaba el ojo mecánico tomando una fotografía de eso. ¿Ven? Gracias al Señor. Shalom. Paz. No se cansen. Jesús está aquí. Su gran luz ha venido a nosotros. Y estamos agradecidos por ella. Sí, su palabra, el gran misterio. Aquí está Él hoy, manifestándose Él mismo, haciendo lo mismo como Él lo hizo entonces, exactamente lo mismo, haciendo la misma cosa. 68. Nosotros somos criaturas del tiempo. Él es Dios de la eternidad. Nosotros mismos tratamos de presionarnos, tratamos de hacer algo diferente. Oh, esto tiene que hacerse. Recuerden, Él sabe todo al respecto. Va a acontecer de todas maneras. Dejen que Él lo haga. Ustedes solo encomiéndense a Él. Erguíos y resplandezca con el gozo del Señor por saber que ustedes han sido privilegiados. Sus ojos se han abierto y ven este día. Confíen en Él para el futuro. Ustedes lo han visto a Él vindicar su palabra en los días pasados. Él, que vindicó su palabra en los días pasados e hizo acontecer todas estas otras cosas exactamente para la hora en la que estamos viviendo. Todo exactamente al mensaje del séptimo ángel, mostrándolo en el cielo y en la tierra. Y lo dio a conocer de 3 maneras para que no pueda haber ningún error. Recuerden, Él prometió que Él volvería otra vez. ¡Aleluya! Esa palabra será vindicada. La palabra prometida de Dios. Con 2000 años de esperas, Él llegará a tiempo. No se cansen. Él estará aquí. Así como Él ha vindicado su palabra en cada edad, las edades de la iglesia muestran la misma cosa. Y la revelación de nuestro Señor por el séptimo mensaje y demás. Dios lo reveló, lo manifestó y lo probó. Y está entre nosotros hoy. Él mismo se mostró aquí con nosotros y probó y vindicó su palabra. Así lo hará Él. 69. Habrá un milenio. El viejo será joven allí para siempre. Las enfermedades desaparecerán. Y la muerte ya no será. Construirán casas, las habitarán, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No plantarán y otro habitará. Tu hijo la toma. Tu hijo estará viviendo junto a él. Él no plantará y otro lo comerá, morirá y alguien más lo tomará. Pero él vivirá allí. Amén. No habrá nada que pudiera dañar. Seremos cambiados de lo que somos ahora a esa gloriosa imagen del Hijo de Dios, el cual es inmortal. Los años no pueden tocarlo a Él. La edad no le puede hacer nada a Él. Él es el Hijo inmortal de Dios. Así que sabemos que estamos en el tiempo del fin. Estamos en la encrucijada. Todas estas cosas completamente identificadas, así serán identificadas otra vez. 70. Ahora, el futuro. Él lo controla. ¿Cómo sé cuándo Él viene? ¿Cuándo viene Él? Yo no sé, pero Él estará aquí. Eso es correcto. ¿Cuándo hará Él así y así? ¿Cuándo desaparecerá la maldición de la tierra? ¿Cuándo estos reflejos benditos del amor de Dios, de los árboles que están aquí en pie y resplandeciendo, y de las flores y cosas, ¿cuándo crecerán ellos inmortales? Yo no sé, pero lo harán.
cuando toda la reflexión de los corazones de los hombres deseando vivir y los hospitales y los doctores y operaciones y clamor y pesar, ¿cuándo cesará todo? ¿A un glorioso reino con Jesús de 1000 años de Shalom? ¿Cuándo será? Yo no sé. Él dijo que estaría allí. Yo no sé cómo Él va a hacerlo, pero su palabra hablada será vindicada cuando el sol de justicia nacerá y traerá sanidad en sus alas. Y la parte de sanidad allí no será una sanidad física como ustedes piensan, como decir que alguien tiene una enfermedad y será quitada de ellos. Eso es lo que Él está haciendo ahora en tipo. Pero toda la creación será cambiada. Esto mortal tomará inmortalidad. Esta vejez pasará a juventud. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será? Yo no sé. Yo no sé. Pero estará allí. Estará allí. ¿Amén? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de enero del año 1964. Párrafo 71 dice: yo me estoy envejeciendo. Este año, si el Señor me permite vivir para ver el 6 de abril, yo tendré 55 años, un hombre viejo. Pero yo no estoy esperando. Yo no quiero regresar a ser un joven otra vez. Yo quiero proseguir a esa meta allá, el propósito por el cual vine. Como por 30 y algo de años hasta hoy, yo me he parado detrás de este púlpito desde un jovencito de 20 y tantos años de edad, como de 21, 22 años de edad, yo he tratado de proclamar este mensaje. Y cada onza de mi fuerza le he puesto en eso. Si mis hombros se encorvan y mi cabello se vuelve canoso y se cae, yo no miro atrás para ver eso. ¡Regresaré a ellos otra vez! Estoy mirando más allá, al amanecer de un día donde la palabra vindicada de Dios dijo: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y yo lo resucitaré en los días postreros. ¿Cómo lo va a hacer Él? Yo no sé, pero yo confío que Él... Párrafo 72. El año nuevo, yo no sé lo que tenga, pero yo sé que Él lo controla. Esas son las esperanzas que tengo del año nuevo. Si Él viene, amén. Si Él no viene, yo todavía estaré trabajando si Él me concede. Yo solo le confiaré el futuro a Él. Yo no sé lo que es. Yo solo se lo confío a Él. Ustedes lo han visto a Él vindicar su palabra. Así que ustedes saben que va a cumplirse su palabra. Ustedes dicen: hermano Branham, ¿cómo recibe usted eso? Bueno, permítanme darles algún pensamiento aquí solo por un momento. ¿Saben ustedes lo que es una simpatía? Yo sé que ustedes saben. Es música, es un drama. Ven, ellos lo actúan. Ahora, ustedes pequeñitos, para que ustedes entiendan, ustedes se acuerdan en la escuela, creo yo que ustedes tienen un... ¿Cuál es esa simpatía rusa? Algunas veces ellos lo actúan con los tambores. Ustedes saben, se llama, no es la cerca del pájaro carpintero. Ustedes saben que se metió en el bosque y ellos hacen el revoloteo con el golpeteo de los tambores y cosas. Y uno lo escucha todo mientras pasa por toda la sinfonía, mientras ellos la tocan. Se me olvida el nombre de eso. Pedro y el Lobo. Correcto, Pedro y el Lobo. Ahora, esa es una simpatía rusa. Ven. Ellos no tienen pequeñas figuras volando por todos lados, tocando, pero ellos lo tocan en los tambores. El hermano Branham toca en alguna madera, y luego el hermano Branham toca en algo más, y tocan los tambores y los sonidos y cosas, la tocan, la actúan. Así ustedes entenderán lo que el hermano Branham está tratando de decir. Amén. Párrafo 73. Ahora, para ustedes adultos, la escritura es la sinfonía de Dios. ¡Sí, aleluya! Solo el compositor sabe realmente lo que significa y él lo revela a aquellos que lo están escuchando, que están interesados en saber lo que es el drama. Pero ustedes tienen que saber acerca de la simpatía primero. Ven,
No es solo algo que ustedes ven, es el cambio. Las encrucijadas de la palabra, de la música, lo da. Algunas veces va de esta manera por un tiempo, un cierto ritmo. Después de un rato, todo cambia. ¿Qué es? Para ustedes que no lo entienden o no saben nada de eso, no están interesados en eso. Solo es un bullicio, es un alboroto. Pero para aquellos que saben de eso, ellos están velando por eso. Saben que viene, aleluya. Párrafo 74. Así que tenemos estos tiempos de sinfonías, de la sinfonía de la palabra de Dios, en el que todo el drama de Dios cambia. Ustedes que están interesados, escuchen ese cambio. Ustedes saben que se está acercando. Ustedes oyen de la manera que los tambores están redoblando. Amén. Quieren que algo suceda. Ustedes saben que este es un cambio. Ven, va a estallar en una explosión en unos cuantos minutos. Ven, y ustedes están velando por eso. Ustedes pueden distinguir de la manera que los tambores están llevando el compás. Oh Dios, si ustedes pueden oír ahora los tambores del fin, ustedes pueden oír el eco de la música de la palabra celestial cantando por sí misma. Y acontecerá en los últimos días. La simpatía del gran drama de Dios que Él está tocando lo cambia a Él, su simpatía en las encrucijadas. El compositor y todos los que están interesados escuchan ese cambio. Eso es lo que toda esta cosa es para nosotros. Estamos escuchando, estamos velando. Cada vez que Él aparece, algo acontece. Vemos el tiempo acercándose. Vemos hacia allá en el pasado, no hace mucho, cuando esas edades de la iglesia estaban siendo dibujadas. Estábamos escuchando. Lo vimos que estaba exacto con la palabra, llevando el ritmo con la palabra. Después de un tiempo, ¿qué sucedió? Vino allí, él mismo, y lo vindicó. Escuchemos a la palabra decir que en los días del séptimo ángel, en la edad de la iglesia, él dijo que el mensaje del séptimo ángel sería el último mensaje. Y luego, encontramos por aquí en Apocalipsis 10, en los días del mensaje del séptimo ángel, los misterios de Dios deberían ser consumados. El séptimo sello sería abierto. Debería estar allí. Entonces, de repente, cuando estaba aconteciendo, una visión se abrió. Dijo: Ve a Tucson, un gran estruendo acontecerá en este momento para que tú entiendas absolutamente y sepas que se envió. Eso casi sacudió la tierra. Todos ustedes saben al respecto. Está en cinta, meses antes que aconteciera. Y luego aconteció. Luego apareció en el cielo. Shalom. ¿Qué es? Está cambiando ritmos. La simpatía. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 76. Entonces una vez él dijo acerca del tercer jalón, que vendría de esta misma manera, conociendo el corazón y luego la palabra hablada. Jesús dijo, mayores cosas que esta haréis, porque yo voy a mi Padre, Juan 14, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que estas, porque yo voy al Padre. Así como dije hace un rato, cuando María trató de identificarlo a él como el hijo de José, él la corrigió. Sus palabras no pueden fallar. Él lo dijo así, cielos y tierra fallarán, pero mis palabras no fallarán. Cuando escuchamos las simpatías llevando el ritmo, cambiando, lista para cambiar, es un tiempo de encrucijada. Nos fijamos a medida que él comienza a tocar y vimos. Las obras que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas haréis, mayores. Él lo prometió. Nos preguntamos, ¿cómo pudiera ser? Pero se fijaron cuando él hizo su primer milagro, él cogió agua y la convirtió en vino. ¿Es correcto eso? Él cogió agua, lo cual potencialmente algún día pudiera ser vino, pero primero era agua. Y cuando él alimentó a 5.000, ¿qué hizo él? Él cogió algo que había sido como el agua. Él cogió un pez que una vez nadaba y nació de un huevo, y él lo partió y otro pez se desarrolló en la creación que era la creación original. Él cogió pan que una vez era trigo y era una semilla, llegó a ser pan, y él partió este pan y de allí la creación solo se multiplicó. Párrafo
párrafo 78. Pero en el bosque no había nada allí para crear una ardilla. ¡Sea! Y allí estaba, sin nada de dónde partirla. ¿Qué es? El mismo Jesucristo. Ven, cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Sin tomar algo que ha sido creado, partiendo algo de eso y multiplicar una creación, sino absolutamente crear. Mostrando que Él es el mismo Jehová que estuvo allá atrás y dijo, sea la luz. Y fue, su palabra fue manifestada. Cuando Él fue hecho carne en la tierra, Él tomó de su creación original, la partió y la multiplicó. Pero ahora en los últimos días, cuando Él desciende entre nosotros otra vez, la misma luz que se movió y dijo, sea la luz. Ven, Él solo habla la creación, la existencia. Mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Recuerden, estamos en estos tiempos. Amén, gloria a Dios. Párrafo 79. Y el mundo no lo entiende porque es un montón de tonterías. Porque ellos no son metodistas. El metodista no lo entiende. Por causa de esto, no entienden a los bautistas. El bautista no lo entiende. Porque no es católico. El católico no lo entiende. Porque no es pentecostal. El pentecostal no lo entiende. Pero son aquellos que esperan en el Señor, aquellos que están esperando. Ningún hombre de cualquier observatorio que tengamos de historia sabía de esa estrella que pasó por arriba. Pero los magos lo siguieron por cientos de millas, por 2 años. Ellos la observaron y la siguieron. ¿Ven lo que quiero decir? Es para aquellos que están escuchando la simpatía. Amén. Para 80 por último. Recuerden que el compositor sabe el fin desde el principio. Él sabe todo al respecto. Esa es la razón que él podía escribirlo ahí, correctamente. Ahora, ustedes deben comenzar con él. Ustedes deben comenzar. Si ustedes quieren escuchar una simpatía, ustedes comiencen con él como en la música de la simpatía. Ustedes escuchan, ustedes saben lo que dice. Va a ser lo que es la sinfonía. Entonces, ustedes comienzan a escuchar la música. Y ustedes saben lo que es, así que ustedes saben al respecto. Aquí es donde ciertas cosas acontecen, ahora tiene que cambiar. Ahora, para alguien más que no sabe acerca de lo que están, solo entra y se sienta. Es solo un montón de tonterías, un traqueteo. Pero uno que sabe lo que esto es llevar el ritmo con la música. Tocar las notas con el tambor es tocarla con las trompetas, es tocarla con las cuerdas del arpa, es tocarla con el violín, es tocarla con el contrabajo, es tocarla con las trompetas, es tocarla con los tambores. Toda la cosa juntamente en ritmo y hace el drama a tal grado que ustedes pueden cerrar sus ojos y vivirlo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de enero del año 1964. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Diga, mis hermanos. Vamos con la lectura del mensaje. Shalom. Párrafo 81. El hombre puede cerrar sus ojos mortales a la vista terrenal y vivir en la presencia de Jesucristo. Cuando ustedes ven su palabra siendo tocada en la gran simpatía en la que estamos viviendo ahora, cambiando. Ustedes deben comenzar en la sinfonía. La única cosa que ustedes pueden hacer si ustedes están en la sinfonía es comenzar. Ustedes comiencen a entrar en el ritmo. Esa es la manera que ustedes lo hacen con Dios. Ustedes no se hacen a un lado y lo miran. Ustedes entran en el ritmo de eso. ¿Cómo entran ustedes allí? Ustedes nacen en eso, en el ritmo de la palabra. Cuando ustedes llegan a ser parte de esa palabra, ¿ven? Ustedes tenían que llegar a ser parte del baile para sacar algo del baile. Ustedes tenían que llegar a ser parte del juego de pelota, algo en lo que ustedes estaban interesados para entrar en el juego de pelota. Ustedes tienen que llegar a ser parte de la palabra para conocer la simpatía de Dios.
tu simpatía cuando está tocando. Ustedes la entienden. Ustedes están marchando con el compás del tiempo. Ustedes están observándola. Las obras que yo hago, vosotros también haréis. Mayores que estas haréis en estos últimos días. Oh, hermanos, el gran cambio del tiempo. Entramos en el ritmo de la palabra. Amén. Encuentre su propósito, la hora en la que estamos viviendo. Entre en el ritmo de ello. ¿Cómo lo hace él? Si ustedes entran en la palabra, ustedes se encuentran cómo lo hizo él en el principio. Entonces ustedes saben cómo envió él primero su mensaje. ¿Qué es lo que él hace? Él no lidia con organizaciones. Él nunca lo hizo, así que él no lo hace ahora. Así que si ustedes están escuchando un ritmo de ese concilio de iglesias, ustedes están en oscuridad. Pero si ustedes están escuchando el ritmo de la palabra, ¿por qué mataron a Jesús? Tú, siendo hombre, te haces Dios. Ustedes tienen mi mensaje sobre las tres clases de creyentes. ¿Cómo ese se paró allí y estaban los manufacturados? Ellos siguieron por un tiempo, haciendo como que ellos creían. Y un día Jesús les dijo a ellos, dijo, ¿qué pensarían cuando el Hijo del Hombre, el cual es del cielo, ascienda de nuevo al cielo? Yo vengo del cielo y regreso al cielo. Bueno, la multitud se apartó y dijo, dura es esta palabra. Entonces allí vienen los manufacturados que andaban con él, los 70, cuando ellos recibieron algo duro. Ellos no vieron que eso, ellos no conocían la simpatía. Ellos no conocían la promesa que este niño era Jehová. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, el Poderoso Dios. Y cuando él dijo, ¿cuándo yo ascienda al cielo de donde vine? Bueno, ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede entenderla? Sabemos que tú solo eres un hombre. Comemos contigo, dormimos contigo, estamos en el bosque contigo, estamos junto a las aguas contigo. Bueno, tú eres solamente un hombre y dices que el Hijo del Hombre regresa a donde vino. ¿Qué dices? Dura es esta palabra. ¿Ven? Ellos no conocían el ritmo. Ellos no conocían el ritmo de la simpatía de la palabra de Dios, que Él era Dios manifestado en carne, porque Él era la palabra luz indicada de la hora. Ellos no lo captaron. Ellos dijeron, dura es esta cosa. ¿Quién puede entender esto? Y ellos se apartaron. Ellos no conocían el ritmo, ¿ven? 84. Entonces nos fijamos de nuevo. Allí estaba Judas, el manufacturado o el incrédulo, que esperó hasta que él encontró una falta. Entonces él se volteó hacia los discípulos. Solamente les dijo a los 12, y Judas era uno de ellos. Él dijo, ¿queréis iros también vosotros? Entonces Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el compositor. Amén. Tú sabes lo que está pasando. Tú eres el único que tienes la palabra de vida. ¿A dónde nos pudiéramos ir? No pudiéramos regresar a ser un fariseo o un saduceo o un herodiano. Cualquier cosa que pudieran ser. Tú eres el único que tiene la palabra de vida. No tenemos otro lugar a donde ir. Nosotros nos hemos unido a este gran concierto. Estamos aquí, estamos escuchando y estamos en el ritmo. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, Jehová manifestado. Estamos seguros de esto. No sabemos acerca de estas pruebas y problemas y aflicciones y cosas. Y tú diciendo que tú vas a subir a ser ofrecido y todo esto, aquello y lo otro. Y en el tercer día, toda esta cosa. No entendemos eso, pero estamos adentro, escuchando la simpatía de Dios. Somos parte de ella.
Y estamos esperando ver lo que acontece enseguida. Y estamos siguiendo de cerca contigo, oh hermanos. Eso es lo que yo quiero hacer. Prometo. 85. ¿Cómo empezó él? Así como él lo hizo en el principio. ¿Ven? Él nunca envió su mensaje a una organización. Él nunca envió su mensaje a un grupo. Él lo envió a un hombre. En los días de Noé, era Noé. En los días de Moisés, era Moisés. Hubo otros que pensaron una vez que dijeron, bueno, tú te quieres hacer el único hombre santo en el grupo. A Dios no le agradó eso. Moisés fue al Señor. Yo he hecho esto. ¿Qué debo de hacer? Él dijo, sepárate de ellos. Yo me encargaré de lo demás. Yo te envié. Es mi responsabilidad. Y él abrió la tierra y se tragó a Coré y toda la rebelión. Siempre. 86. Juan y Jesús no podían estar al mismo tiempo. Jesús, cuando Juan miró, él dijo, ahora yo debo menguar. Él debe crecer. Él es la luz vindicada. Así esta luz se moverá hasta que se encuentre con la completa vindicación que viene. Eso es correcto. Eso es correcto. Él es como él era en el principio. Así es como ustedes comienzan. Como ustedes comienzan a aprender lo que era Dios. ¿Qué hizo él cuando él estuvo aquí en la tierra? ¿Qué clase de vida vivió él? ¿Estuvo él de acuerdo? ¿Era él un comprometedor? ¿Fue él a las organizaciones? ¿Cómo se identificó él mismo? Escudriñad las escrituras. ¿Os parece a vosotros? ¿Os parece que en ellas tenéis vida eterna? Y ellas son las que dan testimonios de mí. ¿Ven? Esa es la misma cosa hoy o en cualquier otro tiempo. Cuando ustedes quieren luz, vean lo que las escrituras dicen para esta hora. Muy bien, 87. ¿En dónde comienzan ustedes entonces? Si hay un pecador aquí, usted comienza en la cruz cuando usted mismo se considera muerto con él. Usted entonces ha entrado al gran drama. Usted está escuchando. Entonces usted está observando su hoja mientras usted la tiene en su mano, la simpatía. Usted tiene una hoja en su mano que le dirá a usted estas cosas, en donde comienzan los cambios de la música para hacerla actuar. Entonces usted ve lo que es el acto. Cuando ustedes ven al Espíritu de Dios caer sobre la gente y hacer una cierta cosa, ustedes miran hacia atrás y ven en dónde está. Ven si es eso, si esa es la cosa para hoy. Bueno, ellos tenían una hoja de la simpatía en su mano cuando Jesús vino. Seguro, seguro que la tenían. Estoy diciendo esa palabra correctamente. Sinfonía, simpatía. Espero que sí. Así que dio la casualidad que pensé de ella. Sinfonía. Alguien en la congregación dice sinfonía. Sinfonía. ¿Es correcto eso? Muy bien. 88. Ahora, ellos tenían una hoja en su mano. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos estaban tratando de mirar a un ritmo que tenía todo, una porción que ya había sido tocada. Eso es lo que las iglesias hacen hoy. Ellas miran hacia atrás, ven la parte que Lutero tocó. Los luteranos lo hacen. Ellos no conocen el cambio de la música. Ellos no conocen lo que Dios está haciendo hoy cuando Él hace estas cosas. Los luteranos. El pentecostal dice, oh, nosotros la tenemos. Ustedes tienen una hoja que fue tocada hace 50 años. ¿Eh? Ciertamente. Mantengamos esta palabra en nuestras manos y observemos cuándo vienen los cambios. Entonces sabremos lo que estamos haciendo. Ahora, y comiencen con él en la cruz. Arrepentíos y bautícese
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis la música, la dirección. ¿Ven? Su palabra, el Espíritu Santo que manifiesta la palabra. Entonces, síganlo completamente con el ritmo de la palabra. Lo que la música toque para esa hora, toque con ella. Amén. Mucha gente preguntó, ¿por qué? Ellos preguntaron. Algunas veces ellos me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué acontecen estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué comencé y esto aconteció y yo tuve este problema aquí y esto me perturbó aquí y yo perdí esto aquí? Algunas veces yo he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo solo era un joven ministro, cuando comenzaba, Dios me arrebató a mi esposa, me arrebató a mi bebé de mi corazón? ¿Por qué hizo él eso? No sé. Ahora yo sí sé. Yo solo mantuve mi mano en la suya y seguí confiando. Él conoce cada encrucijada. Él conoce qué ritmo debe, cuándo debe acontecer. Él sabe lo que se requiere para moldearlo a uno. Él sabe qué clase de material va a usar. ¿Ven? En la parte de atrás del desierto, algunas veces es donde Dios moldea a hombres justos en sabios y profetas. ¿Ven? ¿Ven? Allí es en donde los hombres son martillados. Los hombres son martillados en la palabra. Cuando tienen toda clase de credos y cosas en ellos, les permite que vengan a la palabra. Y Dios se los saca a golpes. Los moldea en esto, en la gran simpatía de su palabra. ¿Ven? Y luego ven la palabra moviéndose. Párrafo 90. Dios sabe cuándo el ritmo de eso tiene que cambiar. Él sabe cómo va el ritmo. Yo no sé cómo va, pero Él sabe. Él sabe cómo va, yo no. Pero yo lo miro aquí y digo, bueno, ahí viene. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará Dios. Amén. ¿Ven? Dios se ha movido a través de la historia con el ritmo de la promesa de su palabra, en cada edad, en el mismo ritmo, formando su palabra. Así es como Dios se movió a través de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él se ha movido a través de la historia con su palabra, correcto, con el ritmo del poder del Espíritu Santo, vindicando su palabra al elegido. Recuerden, Él nunca ha podido tocar a la iglesia de afuera. Es solo al elegido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje Shalom. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 91 dice, miren esos sacerdotes. Dijeron, este hombre es Belcebú. Él es un adivino. Miren, él está leyendo sus mentes. No tenía la menor idea. La palabra es más cortante que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos que están en el corazón. Y él era la palabra. Pero esa mujercita prostituta, parada en el pozo aquel día para coger un balde de agua, ella dijo, me parece que tú eres profeta. Sabemos que el Mesías ha de venir. No hemos tenido profetas por cientos de años, pero sabemos que el Mesías viene. Y cuando Él venga, eso es lo que Él va a hacer. Él dijo, yo soy Él. Eso fue suficiente. Porque el ritmo se tocó. Ella estaba esperando ese cambio. De una denominación eclesiástica a un Mesías vindicado. Y aquí Él se paró. El Mesías del que Moisés habló. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios, como yo. Allí está Él. El ritmo cambió. La simiente vindicada lo reconoció. Y cuando la verdadera palabra de Dios cae sobre lo vindicado, sobre la simiente, y ellos ven esa vindicación de la palabra, la reconocen.
Ellos están mirando la palabra, saben la encrucijada, saben el tiempo, saben el cambio, saben el ritmo que debe ser en esa hora. Aleluya, saben el ritmo, saben el tiempo, saben cómo debe de sonar. Ven, solo el elegido lo sabe. Cuando Felipe lo vio, él ya no pudo soportar. Él sabía que él era el Mesías, así que él fue con un amigo. Ellos habían tenido estudio de la Biblia juntos, Natanael. Él dijo: Ven, ve a un hombre, ven, ve lo que encontramos. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Encontramos a Jesús de Nazaret. Ese es el profeta que Moisés habló de que vendría. Lo encontramos, lo encontramos. Él dijo: ¿Cómo puede ser? Yo, ¿dónde estaba él? Ven, él no estaba. Ven, él no sabía exactamente el ritmo. Habían estado estudiando. Pero cuando él llegó allí, él le dijo, lo introdujo a la palabra. 93. Y cuando él llegó allí, Jesús dijo, he aquí un israelita. El ritmo comenzó a tocar control. El gran drama estaba siendo representado allí en la plataforma o en el suelo. Ese día, quizás Jesús estaba parado sobre una roca, hablándole a la gente. Y cuando Felipe vino con Natanael, él miró hacia él y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Oh, hermanos, él era parte de eso. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No importaba cuál era el ritmo del mundo y todos sus jaleos que ellos tenían de las denominaciones. No era la gran simpatía de Dios. Amén. Él dijo, tú eres el rey de Israel. Allí lo tienen. Yo lo veo, yo lo sé, porque él era elegido. La simiente elegida sabe, siempre es a través de cada edad que ellos lo saben. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 94. Ustedes dicen, pero hermano Branham, ¿qué de mi madre y mi padre? ¿Qué de mi gente? ¿Qué de mi denominación? ¿Qué harán ellos? Ellos me echarán. Si ustedes no pueden mirar hacia adelante, miren hacia arriba. No traten de mirar hacia adelante. De todas maneras, pongan su mano en la de Él. Permitan que Él los guíe. Miren hacia arriba, no miren hacia adelante. Ustedes dicen, bueno, otros me hacen burla de mi cabello largo y de que yo me desdiche de los pantalones cortos y de que yo dejé la iglesia. ¡Ajá! Sufriendo por causa de su nombre. Son dolores de crecimiento de su gracia. Sí, sufriendo por su palabra. Ven, son dolores de crecimiento de su palabra. Sí, Señor. Solo recuerden que es la gracia de Dios que se les ha sido dada a ustedes. ¡Oh, hermanos! Como Pablo dijo, aleluya, él tenía una enfermedad, algo que lo estaba molestando. Él, el diablo, lo abofeteaba, golpe tras golpe. Y él consultó al Señor 3 veces para que se lo quitara. Dijo, yo no quiero esto, Señor, quítamelo de mí. Y entonces una noche el Señor habló con él, dijo, Saulo, o Pablo, mejor dicho, mi gracia es suficiente. Él dijo, entonces me gloriaré en mi debilidad, me gloriaré en eso. Yo sé que tú eres el sanador. Yo te he visto sanar al enfermo, resucitar a los muertos y echar fuera demonios, abrir los ojos de los ciegos. Pero si yo te he consultado y tú me dices que tu gracia es suficiente, entonces este diablo que me molesta son los dolores de crecimiento de tu gracia. Entonces yo me gloriaré en mis debilidades, amén. Porque no sea que yo me enaltezca por encima de la abundancia de la revelación. Ven, párrafo 96. Ven, él tenía algo que los otros discípulos no tenían. Él lo vio a él después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Él lo vio a él. Algunos de ellos dijeron, bueno, yo anduve con él. También todo el mundo en la calle. Pero después que él había muerto, había sido sepultado y resucitado, ascendió y regresó en la forma de una columna de fuego. Él habló con Pablo. Eso era más que lo que cualquiera del resto de ellos tenían. Amén. Él dijo, a menos que me enaltezca y quiera fundar unos grandes seminarios y todo lo demás, y algo enorme, no sea que me enaltezca por encima de la abundancia de esta revelación. Dios permitió a un mensajero del diablo que continuamente me golpee.
Él dijo, entonces cuando yo soy débil, soy fuerte, amén, amén, dolores de crecimiento, de gracia, amén. Nos pudiéramos quedar con eso mucho tiempo. Ahora, 1 hora y 45 minutos han pasado y estamos sufriendo dolores de su gracia. Gloria a Dios. Párrafo 97. Oh, quizás Él permita encrucijadas. Quizás Él permita encrucijadas para probarnos, para perfeccionarnos para su servicio. Quizás Él permita eso ahora, iglesia, tanto aquí como en la cinta. Quizás Él permita las encrucijadas para nuestro servicio. Como Él lo hizo con Daniel, Él le dio a Daniel una pequeña encrucijada un día. Ustedes saben, Él era un gran hombre allá en Babilonia. Él lo hizo. Él permitió que el rey se volteara contra Él y lo arrojara en el foso de los leones. Eso solo lo perfeccionó. Seguro que lo hizo. Dejó a los jóvenes hebreos entrar en el horno ardiente. Estaban determinados a pararse por su palabra. Quizás Él permita el cruce de palabras, permitir que ellos se rían de usted por tener el cabello largo, permitir que ellos se rían de usted por decir el por qué usted llegó a ser un aleluya o cualquier otra cosa. Quizás ellos quizás les permitan a ustedes reírse, quizás ellos puedan reírse de usted por eso, esto o aquello. Eso está bien, eso es un cruce de caminos, eso es una pequeña encrucijada, eso es para probar algo, amén. Ven, la única cosa que la encrucijada hizo con los jóvenes hebreos que se pararon por la palabra fue únicamente soltarlos de las ataduras que tenía en sus pies y piernas. 98. Y algunas veces se requieren pruebas difíciles para romper de nosotros las ataduras del mundo. Algunas veces Dios nos permite tener una pequeña prueba, ustedes saben, para ver lo que haremos, para sacarnos del mundo. O en otras palabras, le permite tener una pequeña prueba y lo saca de esa organización y de esa idea que la metodista es la única, la bautista o la pentecostal, aunque ellos son el único grupo que hay. Si usted no le cree como mi iglesia lo cree, usted no cree en lo absoluto. Algunas veces Él permite que acontezca una pequeña prueba. Quizás que se le enferme un bebé, quizás algo acontezca allí en el momento de la muerte. Quizás alguien se es quitado de usted o algo. ¿Qué es lo que hace? Lo saca quebrantándolo para mostrarle algo, para abrir sus ojos. Quizás usted vino a criticar en alguna ocasión. Quizás usted está escuchando esta cinta solo para criticar. Quizás Dios está haciendo eso para romper alguna de las ataduras del mundo que lo tienen atado. ¡Aleluya! Como un hombre ahogándose en el río. Uno tiene que sacar al hombre del río antes que uno pueda sacar del río del hombre. Correcto. Uno tiene que sacarlo del río primero. Entonces uno puede sacar el río de él. Amén. Algunas veces Dios tiene que hacerlo de esa manera. Él permite los cruces, las encrucijadas para hacer eso. Párense en sus promesas, la palabra, porque ellas nunca fallarán. El futuro, ese está en su mano. Párense con ellos, se pararon. No, no se aparten. Párrafo 99. Abraham, en sus encrucijadas, sabía que Dios podía resucitar a su hijo de los muertos, de donde él lo recibió en las encrucijadas. Abraham llegó a su encrucijada, y después que él había confiado en Dios y había visto todos los milagros de Dios, él esperó 25 años por un muchacho, un hijo prometido, y luego Dios le dijo fuera a sacrificar la misma cosa por la que él había esperado. ¡Hermano! ¡Oh, hermano! ¡Qué tiempo! Pero dudó Abraham. Lean Romanos del capítulo 4. Dijo que él estaba plenamente convencido. ¡Amén! Él estaba plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Dios era poderoso para hacerlo. ¡Amén! Él permitió la encrucijada. Él nos estaba mostrando por medio de Abraham. ¡Ven! Que él es poderoso para resucitar a los muertos. Abraham dijo, yo lo recibí como uno de entre los muertos. El vientre de Sara estaba muerto. El vientre de Sara estaba muerto. Y él, su cuerpo estaba muerto. Él era un anciano. Ella no tenía venas de leche para alimentar al bebé. Y ellos no tenían, bueno, no había nada. Y él en sí era estéril. Y ella era estéril. Bien, no había manera en lo absoluto. Y él lo recibió como uno de entre los muertos. Él dijo, si Dios puede hacer eso, Dios puede resucitarlo a él de entre los muertos. Porque el mismo Dios que me dijo que el bebé vendría y yo me paré firme y vino, él puede resucitarlo de los muertos.
porque Él hace obrar todo para bien para aquellos que le aman. Amén. Párrafo 100 por último. Dios fue quien hizo la promesa que en los últimos días de estas cosas que vemos acontecer, acontecerían. Si Él prometió un hijo y el hijo vino, si Él prometió todas estas cosas que nosotros vemos a través de la Escritura y lo hizo, entremos en el ritmo de eso. Él prometió en los últimos días que estas cosas acontecerían y nosotros las vemos. Él prometió que Él enviaría a Jesús. ¡Aleluya! Habrá un milenio, habrá un nuevo día, habrá un día en que el sol ya no se pondrá, porque Él ya no lo necesitaremos, porque el Cordero es la luz de la ciudad a donde vamos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Es el amanecer de un día, de un nuevo día. Lo siento en todo mi ser ahorita. La luz de un nuevo día. La luz de un día donde no hay noche. Allí no hay oscuridad, ni sombra, ni cielos, ni cielos sombríos y oscuros, ni medias noches, ni sepulcro, ni flores en las laderas, ni cortejos fúnebres, ni doctores, ni depósitos de cadáveres. ¡Amén! Yo puedo sentirlos, los rayos de su luz abriéndose paso en mi alma. ¡El nuevo día! El viejo está alejándose. Mientras siento la sangre mortal fluir a través de mi cuerpo, yo siento la onda del Espíritu Santo entrar detrás de ella. Levántate y resplandece. Gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando en esta tarde Mensaje Shalom, servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Shalom del año 640112, párrafo 101. Algo dijo Billy Branham, tú te estás envejeciendo, te estás debilitando, tus hombros se están cayendo, tu cabello se está tornando canoso y cayéndose. Eso es correcto, y oscuridad y densa oscuridad sobre la tierra. Pero levántate y resplandece. Perdón. Yo siento allí cayendo la onda de luz del glorioso Evangelio de Jesucristo, el cual me ha hecho una nueva criatura en él. Yo espero ese día. Amén. El nuevo día. Yo no sé cuál sea el futuro. Yo no sé lo que tenga en 1964, lo que tenga para mí o algo más, pero yo me aferro de la mano de él, quien posee la eternidad, quien es eternidad. Amén. Abraham sabía que Dios podía levantarlo a él de nuevo, así que él confió en él. 102. Así que para el año nuevo estén determinados a quedarse con su palabra en lo que es prometido, como otros elegidos lo hicieron otros días. Si ustedes sienten que han visto a la luz que ha abierto pasos sobre ustedes de Jesucristo, la manifestación de su gran Espíritu Santo en estos últimos días, recuerden, quédense con eso, lo que él hizo. Ustedes son unos más de los elegidos y lo que él. Perdón, el elegido en otros días hizo como Abraham cuando él lo vio cuando todo estaba en contra de la prueba científica. Noé vio y todo estaba en contra de la prueba científica, más Moisés lo vio y todo estaba en contra de la prueba científica. Estas edades sagaces que han pasado, pero elegido que lo vio, se paró firme. Amén. 103. Perdón, 103. Y para el futuro, parémonos firmes en la promesa. Dios la hizo. Depende de Dios verla que acontezca. Yo solo estoy siguiendo el ritmo. Cuando cese el ritmo del tiempo y diga, estoy siguiendo el ritmo. Cuando cese el ritmo del tiempo y diga,
Este es el fin de William Branham sobre la tierra. Entonces yo me iré con el ritmo. Entonces yo resucitaré con el ritmo. Aleluya. El que me lo mete adentro, lo saca afuera. Lo vuelve a meter otra vez. Es el ritmo de Dios. Yo lo resucitaré en los días postreros. El que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Yo seguiré el ritmo de la palabra. Amén. No el ritmo de mi corazón, el ritmo de la palabra. No importa lo que sea. Si mi corazón no está en ritmo con la palabra, entonces mi corazón está errado. Amén. Porque Él es la palabra. Amén. La Biblia nos dice eso, la palabra de Dios. 104. Yo estaba escuchando un programa, viniendo Billy y yo hace un tiempo, y era esta Biblia, la hora llamada, la de profecía, la hora de, ¿cómo se llamaba? Algo acerca de profecía, la voz de la profecía. Realmente son las adventistas del séptimo día. Ellos tenían 4 o 5 nombres diferentes. Mileritas, Miller fue su fundador. Es lo que ellos eran al principio. Ellos eran los que dijeron allá en una reunión que yo afirmaba ser Jesucristo, que el Santo Padre estaba sobre mí, esa columna de fuego, y que yo era Jesucristo. Dio la casualidad que un amigo mío estaba allí en su pequeña reunión. Él se levantó y dijo, usted tendrá que probar eso, porque yo lo llamaré a él aquí. Yo quiero que usted sepa de alguna ocasión en la que él haya confesado eso. ¿Ve? Y así. Él estaba hablando acerca de los diferentes cultos y cosas en la tierra. Ellos saben, una vez yo debatí con ellos sobre esta pregunta del reposo. Ellos tienen el día antiguo que ha pasado. El Espíritu Santo es nuestro reposo. La Biblia dice así. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo os daré reposo a vuestras almas. No un día. Pablo dijo, vosotros que guardéis un día, temo de vosotros. ¿Ven? Correcto. Sí, Señor. Queda un reposo. Hebreos 4. Para el pueblo de Dios, guardar un reposo, porque los que hemos entrado en su reposo hemos cesado de nuestras obras, como Dios de las suyas. 105. Pero su orador hace un tiempo. Es un buen programa. Yo no tengo nada contra ellos. Yo haría cualquier cosa que pudiera para ayudarlos, perdonarlos abiertamente por decirlo, porque ellos dijeron algo que no estaba bien, pero eso está bien. Su doctrina es solo como la de los testigos de Jehová y de la ciencia cristiana y todos estos otros cultos. ¿Ven ustedes? Es la misma cosa, pero fíjense, ellos solo son como cualquier otra organización. No están más errados, creo yo, que el resto de ellos. La palabra siempre está correcta, ¿ven? Ella misma se probará correcta. Fíjense. Pero como él estaba hablando, el hombre dijo, tenemos el libro del año, este escritor. ¿Cuál es su nombre? ¿El que habla de él? Se me olvida ahora cuál es exactamente su nombre. Él habló para los hombres cristianos de negocio allá en Ceres, no hace mucho, en la Feria del Mundo. Y él dijo, este anunciador dijo, este hombre ha escrito el libro más sobresaliente para este año. Yo no estoy de acuerdo. 106. El libro para este año es la Biblia, es la luz del mundo. Es Dios mismo. Nuestro libro del año es la Biblia. Para este 1964, nuestro libro es la Biblia. Y en todos los años venideros, nuestro libro es la Biblia. Todos los años que han pasado y han sido el libro de los años pasados. El libro de los años venideros y es el libro de la eternidad. Él revela que es Dios. Sí, ella revela a Dios. Cada año que va a venir es el libro del año. Todas las veces que oigan a la Biblia decir algo, su promesa es vindicada. Vendrá un eterno algún día. La Biblia es la única que nos da esta promesa. Cuando ustedes oyen a la Biblia decir que viene un día, cuando Jesús vendrá, como yo digo ahora, tengo que terminar, porque yo he estado aquí 2 horas, ¿ven? En eso. 107. Miren, si la Biblia nos dice de estas cosas que han de venir, habla de todas estas horas por las que hemos pasado. Los días de Noé son predichos, los días de todos estos otros, la escritura predijo. Los días de Martín Lutero fueron predichos, los días de Wesley, los días de los pentecostales. Esta hora en la que estamos viviendo fue predicha. Todo aconteció exactamente de la manera que fue. Entonces, ¿cuándo qué es? Es la palabra hablada de Dios, la cual es vindicada por Dios, la hace la luz de la hora. ¿Ven? Así
como lo es el sol, la palabra misma, es la luz cuando es vindicada para el tiempo que pertenece, ¿ven? Es vindicada, entonces es la luz de la hora. 108, Juan era la luz. Él era más luz que Elías que la que ellos eran, Elías. Él no era la luz de Elías, pero él era Elías en otra forma, vindicando la luz, ¿ven? Lo era. Y cuando Jesús vino, él dijo, él era una antorcha que brillaba y alumbraba por un tiempo. Ustedes amaron andar en su luz, ¿ven? Y Juan dijo, ahora yo debo menguar, yo debo salir ahora, mi luz ha terminado de resplandecer, yo debo salir, él debe crecer, él es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, amén, correcto. Él mismo ayer y hoy por los siglos, él es todavía la luz del mundo. ¿Y qué es él? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, porque era él la luz del mundo. Si él hubiera venido y hubiera dicho que él era el Mesías y no hubiera hecho lo que la Biblia dijo que el Mesías haría, entonces él no era la luz del mundo. ¿Ven? Es la palabra vindicada que lo hizo la luz del mundo. 109. Y en esta hora en la que estamos viviendo ahora, la palabra vindicada de esta hora, pentecostales, ustedes dicen hablar en lengua y demás. Ese era el día de Pentecostés. Esa era la luz de la hora para ese entonces. ¿Ven? Este es otro día. Él es la luz de la hora de hoy. 110. La séptima edad de la iglesia, toda apagada, con Cristo afuera, la luna identificándola, toda la oscuridad viniendo sobre la tierra. La luz presionando ahora comienza a mostrar lo que va a acontecer. La cosa será destruida y la luz entrará y la destruirá. Y los santos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra, la tierra. La oscuridad de la luna será quitada, la oscuridad de la noche pasará, la oscuridad con su muerte y credos y separados de la palabra de Dios, cosas pervertidas que están diciendo, y la luz se mostrará en el día. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. Shalom, servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 111 al 121 y concluiremos con este glorioso mensaje. Bendiga mis hermanos. Continuamos a finalizar la lectura del mensaje. Shalom, párrafo 111. Y recuerden, cuando la Biblia completa, para terminar, cuando esta Biblia completa haya sido completamente vindicada, entonces habrá un eterno shalom, paz eterna. ¿Ven? Él vino y dijo que él era paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, pero el mundo no lo recibió. ¿Ven? Él era paz a todos los que venían a él por paz. ¿Ven? Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Él era la paz en ese año nuevo principiando, el nuevo día de Dios. ¿Por qué? Él era la luz vindicada de ese día, ¿ven? Pero hay más palabra para ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. Y cuando la última palabra es la vindicada,
es vindicada, mejor dicho. Entonces, sorbida es la muerte en victoria, y los muertos en Cristo resucitarán. El milenio comenzará y habrá una gran paz. Shalom. Vivamos para ese día, hermano, hermana, para ese gran shalom. Recuerden, la Biblia es la fuente de toda sabiduría y que tiene todas las esperanzas para el futuro. A la iglesia, shalom. Oremos. El pequeño grupo está aquí presente ahora. Yo he estado 2 horas en este pequeño mensaje de Año Nuevo. Ustedes han sido muy pacientes. ¿Hay alguien aquí en esta mañana o en esta tarde, mejor dicho, que no tiene shalom, esa paz que habló, esa palabra identificada de Dios cuando usted y la palabra llegan a ser uno? Cuando la Biblia dice una cosa, usted dice no. Es difícil creer que eso es correcto. Entonces, usted no tiene shalom. Usted no está en paz con Dios, porque su palabra dice una cosa y usted no está de acuerdo con ella. Y si la palabra dice shalom, paz, y usted tiene esa paz, que toda palabra que Dios dice, usted puede acentuarla con un amén, y usted la cree. Y cuando usted la ve vindicada, usted dice, amén, esa es la palabra. Pero un credo, una luz falsa. El mundo se mete en la sombra de la luz que ha sido reflejada para oscurecerla. Algún credo que dice, no, yo creo que eso era algo diferente. Eso simplemente no significa eso. Y sin embargo, la palabra lo dice. ¿Está usted siguiendo esa sombra? ¿O usted está usted apareciendo con esa luz? 113. Aquí y en la cinta, quien quiera que la escuchará, piénselo bien, solo por un momento. Y si hay uno presente aquí que le gustaría, que no tiene esa luz, levantaría su mano para identificar que usted está listo para andar en esa luz hoy. Y si hay uno allá en el lugar a donde esta cinta irá, que no la tenga, levantará su mano a Dios allí, a donde apague su grabadora, solo por un momento cuando oremos. Arrodíllese y diga, Señor Dios, yo he dudado, yo he hecho esto, yo he pensado. Bueno, porque la iglesia dice que esas cosas no pudieran ser y esto no sería. Pero yo veo que ha sido prometido en la Biblia y yo veo demasiadas cosas. Aún en los cielos mismos lo declaran y estas cosas que son dichas están aconteciendo exactamente. Y Dios en el cielo está declarando la misma cosa. Así que yo quiero recibirlo ahora. Permite que la palabra de Dios entre en mí y permíteme entrar en el ritmo. A no escuchar lo que la iglesia o el predicador dice, sino permíteme entrar en el ritmo de la palabra y ver lo que ella dice. Y permite que ella me traiga a esta gran simpatía de Dios, un ritmo de su voluntad en mi vida. Nuestro Padre Celestial, ahora traemos a ti toda mano que está levantada donde quiera. Y permite que el Espíritu Santo de Dios les traiga el ritmo de la palabra y su verdad, para que ahora sean moldeados en hijos e hijas de Dios y que sean la reflexión de la luz de Dios sobre la tierra, que sean la palabra manifestada, hombres y mujeres que van a vivir de la manera que Jesús vivió y creer toda palabra de Dios y vivir por ella como Él lo hizo, porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de unas cuantas palabras, de una parte de las palabras, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? La palabra del tiempo de Moisés no funcionó en los días del tiempo de Jesús. La palabra en los días de los apóstoles no funciona en este día. Hay una palabra prometida para este día, amén. Ellos mismos hablaron. Y lo hablaron por el Espíritu Santo, lo que acontecería en los últimos días.
como las iglesias serían impetuosas, infatuadas, como la prostituta se levantaría y las rameras estarían con ella, y como ellas oscurecerían la tierra. Y en la última edad de la iglesia, la Odisea, Jesús sería completamente echado de la iglesia. Señor, permíteme quedarme con él, la palabra, y manifestar su luz por medio de todos nosotros, mientras avanzamos en este año nuevo con una determinación. No sabiendo lo que este año tenga, pero estamos asidos de él, la palabra, que conoce toda la simpatía desde el principio hasta el fin. Él conoce todo movimiento y toda encrucijada. Y Señor, solo estamos observándolo a él, manteniendo nuestros ojos en él, la palabra. Entonces, cuando vemos estas cosas aparecer, sabemos que estamos exactamente en el ritmo de la palabra. Concédelo. Salva a cada alma perdida, Señor, que está aquí, y a cada uno que oye la cinta. Los encomendamos a ti por causa de tu reino, en el nombre de Jesucristo. Amén. 115. Ahora, contento de estar con todos ustedes en esta mañana. Lo siento. Han sido exactamente, desde que empezamos, exactamente 2 horas. Desde un cuarto para las 11 hasta un cuarto para la 1. Yo le dije a Meda, yo dije, regresaré a la 1:30. Ahora, nosotros no creemos en quebrantar las leyes de velocidad. Yo no creo que deberíamos de hacer eso, ¿ven ustedes? Para hacerlo. Ahora, les damos las gracias. Yo quiero decir ahora, Terry apagó su grabadora, porque son las cintas que salen. Creo que ustedes tienen la de ustedes encendida, lo cual está muy bien, ¿ven? Porque yo le voy a hablar a la iglesia. Yo verdaderamente los aprecio a todos aquí, y muchas veces pienso que este es un pequeño retiro para mí, el venir yo aquí a la parte de atrás del desierto, hasta aquí muy atrás, y buscar ver a este grupito aquí abajo, aquí bajo los árboles, al lado del río. Y ahora estamos en el lado este del río. Y yo confío que Dios los bendecirá a cada uno de ustedes. Dios, Shalom, sea con ustedes. Esa es su paz. Y lamento verdaderamente el haberlos detenido así, pero es para hacer una cinta de esto ahora, si el Señor lo permite. Esto es de lo que yo voy a hablar en Phoenix el domingo por la tarde. Entonces el lunes voy a empezar con pequeñas reuniones cortas y demás. Me propuse en mi corazón este año, si el Señor lo permite, yo solo corto y derribo desde que comienzo hasta que termino. Y todos nosotros sabemos que la identificación, sabemos que es el tercer jalón. Todos nosotros entendemos eso. Ahora, ustedes recibirán la cinta, ¿ven ustedes? Y es... Ahora, yo creo que estará latente por un ratito, hasta que la gran hora de persecución venga. Eso es cuando hablará. Será manifestado, así como las 5 señales consecutivas sin fallar, perfectamente. Y ahora yo pienso solo esperar, ¿ven? Ver lo que hace. Ahora, yo voy a salir de la misma manera otra vez, por todas partes, para darme cuenta. Reuniones cortas, y trataremos de salir temprano cada noche, tener como unos 30 minutos y hablar algo acerca de sanidad divina o algo como eso. Y cuando esté listo otra vez para hacer una cinta, vendré aquí a la parte de atrás del desierto o al tabernáculo o alguna parte en donde puedan hacer una cinta, en donde estaremos entre nosotros. Y yo pueda decir lo que deseo de esa manera, pero ven, Jesús, recuerden, ven, yo tengo que vigilar. Cuando veo a esa gente completamente, arrogantemente apartarse, yo creo que he tratado de expresarlo en esta mañana. Es densa oscuridad sobre ellos. Ellos no pueden hacer nada. Yo los perdono, ven, por no escuchar y ver las cosas que Dios ha hecho, y todavía no lo hacen. Yo todavía oro, Dios, perdónalos. Y yo lo digo con todo mi corazón. Yo no lo digo porque mi maestro lo dijo,
sino que yo quiero sentir primero en mi corazón que verdaderamente lo digo. Yo no me aparto de la gente. Yo no quiero hacer eso, ¿ven? Porque yo tengo un mensaje para ellos, salvación, y tengo que estar entre ellos, ¿ven? Ahora, yo voy con los trinitarios, con los metodistas, bautistas, luteranos, pentecostales, adventistas del séptimo día y todo lo demás, porque estoy buscando salvar lo que está perdido. Si puedo meterlos para así mostrarles la luz a ellos y que el Señor sea con ustedes. Yo tuve nuestro primer grupito de reuniones aquí. No sé si les dieron el horario aquí, que alguno de ustedes, lo voy a dejar aquí. El pastor se lo leerá a ustedes, a donde nos vamos a reunir, si el Señor lo permite, eso es. Si el Señor lo permite, yo no tengo la guianza para ellas, simplemente estoy saliendo para tratar de hacer lo que puedo hacer. Y si ustedes tienen a algunos de sus amados por allí que les gustaría venir a una de las reuniones, bueno, escríbanles una carta y díganles que asistan a una de estas reuniones. Dios les bendiga. Me es agradable verlos, hermano Strickler y hermana Strickler, y a todo el resto de ustedes aquí. Ahora, de algunos de ustedes ni siquiera sé sus nombres, pero yo sé por el testimonio del Espíritu Santo que ustedes son mis hermanos y hermanas, y mi amor y respeto es para ustedes, y es un gran placer estar aquí con ustedes. Y yo sé que ustedes tenían su comida preparada aquí. Van a tener una comidita de compañerismo. Me gustaría que fuera posible poder quedarme. Y yo sé que está buena. Yo sé que ustedes tienen las mejores cocineras del país. Yo sé que es la verdad, pero probablemente tendré que tener la mía. Comiéndome una hamburguesa, yendo rumbo a casa. Pero de todas maneras yo tengo una cita que tengo que cumplir. Mi tiempo está asignado a un poquito aquí y un poquito allá. Y todos ustedes entienden, yo estoy seguro. La congregación dice amén. No es porque yo no quiero quedarme, Dios sabe eso. Yo no hubiera venido aquí, ¿ven? Alguien dijo, ¿iría usted allá a predicarle a 30 personas cuando usted pudiera estar predicándole la misma cosa a 10,000? Por supuesto. No importa el tamaño, yo quiero ver en dónde es recibida. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿ven? Pero uno no echa sus perlas allí. Ahora, yo siento que lo que dije aquí no es echar perlas delante de los cerdos. Yo creo que se les está mostrando a los hijos las joyas que les pertenecen a ellos, ¿ven? ¿En dónde se encuentran las joyas algunas veces? En la suciedad y el lodo. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en el lirio? ¿De dónde viene? Sale del fondo del pozo lamoso, del estanque de agua, y se afana día y noche para llegar a la luz. Pero una vez que él llega a la luz, florece y da la flor más hermosa que hay. Y eso es lo que un lirio es. Sale del lodo de la tierra y de la suciedad. Allí es en donde las joyas se encuentran envueltas, aquí en este estado del oro de la nación. ¿En dónde encuentra usted oro? En el lodo. ¿En dónde encuentra usted rubíes y joyas? En la suciedad y el lodo. Eso es exactamente lo correcto. De allí es de donde todos nosotros venimos, de la suciedad y el lodo del mundo. Pero esto es aquí 121. Yo soy un cateador. ¿Qué hace un cateador? Él busca oro. Lo que él hace después lo pule y lo golpea y lo derrite y lo tiene listo. Esta es la mina de oro, ¿ven? Yo estoy buscando por todo aquí, todo el tiempo, joyas hermosas, ¿ven? Las encuentro aquí en alguna parte en el lodo y las pulo y digo, Señor, aquí están. Aquí está un hermano, aquí está un cristiano nacido otra vez, aquí está una jovencita fina, aquí está una mujer fina de mediana edad, una anciana, una jovencita, lo que sea, aquí están, Señor.
ellos son tus joyas. Póntelas en tu corona, Señor. Brillarán por la eternidad. Así, de esa manera, hasta verlos otra vez. Shalom. La paz de Dios sea con ustedes. Muy bien. Pastor, vengo aquí. Muy bien. Dios les bendiga. Y yo, todos ustedes, háganlo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom. Este mensaje fue predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo con el orden cronológico de la lectura de estos gloriosos mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Shalom. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra, este glorioso mensaje. Párrafos 1 dice, solo creed, todo es posible, solo creed, solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Servicio. Mi culto de Año Nuevo, siendo que apenas estamos empezando. Esta es mi primera verdadera campaña desde el Año Nuevo. Oh, tuve unas cuantas noches en casa, después estuve allá en aquel Fort Wakush. Así que, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Yo no puedo ver cómo es que se deletrea Huachuca con una H. Párrafo 2. Nosotros no vamos a tener un asunto como de espejo retrovisor. Un espejo de retrovisor solo mira hacia atrás y le muestra dónde ha estado. Nosotros estamos mirando hacia adelante para ver a dónde vamos. Ven, eso que está en el pasado, dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo al blanco de la soberana vocación de Dios en Cristo. Y eso es lo que queremos hacer. Un hombre, nosotros podemos mirar hacia atrás, hace 15, 16 años, cuando vine a Phoenix la primera vez, y han ocurrido muchas cosas desde entonces, buenas y malas, todo eso está en el juicio, en las manos de Dios. Pero a lo que prosigo ahora es, ¿qué haré en este año venidero para mejorar el reino? Haciendo más todo lo que pueda hacer para el reino de Dios. Ahora, en esta tarde quiero hablar este mensaje de Año Nuevo a la Iglesia en Cristo y luego mañana en la noche vamos a empezar a orar por los enfermos. Y vamos a repartir tarjetas de oración entre, pienso que el servicio empieza a las 7, 7 y 30. Es mejor entonces que estén aquí como a las 6 o un cuarto después para que obtengan sus tarjetas de oración y así no estorbar en el resto del servicio. Queremos darle las gracias a la administración aquí del Hotel Ramada por
permitirnos el uso de este edificio para este culto antes de esta convención. Que el Señor los bendiga. Párrafo 4. Ahora, si desean abrir en las Escrituras, ¿a dónde vamos a leer? Voy a leer de Isaías, el capítulo 60, y el verso segundo, primero y segundo, y Salmos 62, 1 al 8. Salmos 62, 1 al 8 primero. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros. Caeréis como pared acostada, corno cerca ruinosa. Solamente consulten de arrogarle de su grandeza, aman a mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en sus extrañas. En sus entrañas, perdón, Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio. No resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo, Selah. Párrafo 5. Me gusta la manera en que David habla eso, la roca. ¿Notan ustedes muchas veces Dios es mi roca? ¿Saben ustedes a qué se refiere una roca en la Biblia? Roca es una revelación, como dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y sobre esta roca, esta revelación, Dios se lo reveló a él. Ni carne ni sangre te han revelado esto, pero mi Padre que está en el cielo, sobre esta roca, esta revelación, yo edificaré mi iglesia. Y aquí David clamando, Dios es mi roca, mi revelación. Amén. Párrafo 6. Ahora en el capítulo 60 de Isaías, el primero y segundo versículo. Levántate, resplandece, que ha venido tu alumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oremos. Señor Jesús, mientras meditamos sobre estas palabras, entramos ahora al comienzo de este servicio para la honra tuya. Bendícenos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 7. Ahora, mi tema en esta tarde es una palabra, shalom. En hebreo quiere decir paz. Paz, o es un saludo, es una paz sea vosotros, o bienvenido, buenos días, cualquier clase de saludo. Pero la palabra principal que encontré aquí en el hebreo, hay muchas cosas que quiere decir, pero todas perteneciendo a la misma cosa, paz. Párrafo 8. Al enfrentarnos con el año nuevo, estamos encarando, como lo he leído, oscuridad y luz. Ahora vemos que David, hablando aquí, dice, confía en el Señor, pon tu confianza en Él. Isaías dijo, vienen grandes tinieblas sobre este pueblo, pero la iglesia debe levantarse y resplandecer en la gloria de la luz. Así que encaramos este año igual como lo hacemos todos los años. Hay un arrepentimiento de nuestros errores en el pasado y una mira hacia adelante para un futuro de la gloriosa luz de Cristo. Sin duda, si sobrevivimos este año, encontraremos muchas faltas que habremos cometido. Y esperamos eso porque vienen juntamente con el pro y la contra. Esa es la ley del promedio por la que nosotros vivimos aquí en esta vida. Pero estamos tan contentos que tenemos un mediador. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios para interceder? Cuando estemos dispuestos a admitir nuestros errores y que hemos hecho mal, entonces Él los perdona. Él está lleno de gracia y misericordia para perdonarnos de esos errores. Párrafo 9. De esta densa oscuridad deseo hablar primero, y hay tanto de eso en el mundo hoy día, y se está volviendo más y más oscuro todo el tiempo. Cada año encontramos eso, que el mundo se está haciendo más oscuro.
hablando espiritualmente, porque andan a tientas en oscuridad. Hay más pecado. Y habiendo pasado por esta experiencia, el asesinato del presidente y lo demás, gente siendo asesinada aquí en nuestro país, donde no pensaríamos que eso acontecería en este tiempo de civilización moderna, pero seguro que lo tenemos por razón de la densa oscuridad sobre la gente. Ahora, para aquellos que no se tornan a la luz, entonces hay solo una cosa que yo puedo decirles para el año que viene. Ustedes van a inclinarse más y más a lo oscuro a medida que vaya pasando el año. Pero para aquellos que se tornarán en este año nuevo a la luz, entonces ustedes van a resplandecer más y más hacia ese día perfecto en que esperamos su aparición, donde toda oscuridad se desvanecerá. Y la razón de eso es por lo que digo a la iglesia del Dios vivo hoy día, Shalom, porque nosotros somos su luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, amén. Párrafo 10 por último, ahora, el profeta dijo, oscuridad sobre los pueblos, sobre la gente del mundo, oscuridad. ¿Han notado ustedes en los últimos años, cuántos años, perdón, algunos de ustedes hombres y mujeres de mi edad, como que cada año parece como que las tinieblas vienen más y más? Estaba hablando el otro día y yo le dije a mi esposa, ¿sabes? Parece que al transcurrir los años y parece como que la gente se va alejando más y más de la cosa verdadera a la cual ellos deberían estar acercándose más y más. Yo he notado entre los hombres, mire usted afuera en las calles y más entre las mujeres, fíjese en sus deseos y lo que les gusta hacer, y ellas están cambiando actitudes todo el tiempo. Los hombres están llegando a ser más como las mujeres y las mujeres están llegando a ser más como los hombres, y parece como que no hay manera de pararlo. Yo atravieso esta nación predicando contra la cosa y regreso al año siguiente y está peor que cuando empecé. Es que esa gente quiere hacer el bien, pero hay algo que no les permite hacer lo correcto. Es algo que los presiona, los forza. Es como una densa neblina oscura sobre la tierra entera, no solo en Phoenix, sino por todo el mundo. Parece ser como tinieblas amontonadas que se están juntando, haciéndose más y más densas todo el tiempo, totalmente sofocando el verdadero hombre y la verdadera mujer. Estoy hablando en lo natural. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Shalom. Del año 64-01-19, párrafo 11. Parece como que eso está llegando más y más adentro de las iglesias. Luego cuando uno se levanta y dice algo en contra de eso, entonces ellos lo condenan a uno por hacerlo, ¿ven? Uno no lo puede ver que eso viene y después cuando uno habla en contra de eso, alguien la mantiene, malentienden. Hay a veces que las mujeres lo malentienden. Y los hombres lo malentienden y toman la actitud equivocada. Los hombres, a veces, hombres buenos, tienen que tolerar tales cosas como para poder mantener sus derechos en los rangos religiosos donde pertenecen, porque si no lo hacen, ellos son excomulgados y entonces están por su propia cuenta. Y después, siendo excomulgados de un cierto grupo, luego es difícil entrar con alguien más, porque ellos se darán cuenta que en una ocasión usted pertenecía a este otro grupo y ¿qué aconteció acá? Después usted se tiene que parar firme por sus convicciones o continuar por su propia cuenta o negar sus convicciones. Así es muy difícil para el pueblo. 12. Y parece como está el tiempo. No se puede ver lo verdadero sobresalir, como debe ser los hombres. Yo aún en llevarlos allá atrás de lo espiritual, ahora lo natural. Yo, me parece a mí que los hombres usan zapatos de terciopelo, color de rosas y toda clase de cosas como esa. Parece como que ellos han llegado a ser más como mujeres y las mujeres fumando cigarrillos
y ahora tienen cigarros puros y se cortan el cabello como los hombres. Parece como que lo era delicado, dama, como lo que era delicado, dama femenil. Todo eso ha desaparecido y el verdadero hombre masculino ha desaparecido. Parece que todo lo que él piensa es maligno del lado contrario. Yo pienso que casi es como fue en el principio. Cada pensamiento en el corazón del hombre era continuamente malo. Nuestro programa de televisión y radio son insensasurados. Los hombres pueden decir casi lo que quieren, aún maldecir y contar chistes sucios, obscenos que simplemente no deben ser, ni deben ser pronunciados en una cantina. Sin embargo, pueden hablar de esa manera en la televisión, en la radio, y enviarlo a los hogares de la gente. Parece como que la oscuridad cubre la cosa entera. Todo el mundo parece llegar a ser contaminado. 13. Ahora, por años he tratado de llevar un patrón, la palabra de Dios. Y yo estoy más determinado como nunca en mi vida, en este año entrante, de sostener ese patrón, de pararme firme con esa palabra. Ahora, espero que cualquiera que piense que estoy haciendo eso para aparecer muy vivo, y entonces, hermano, hermana, usted está ciertamente equivocado. Yo estoy haciendo eso porque estoy obligado a eso. Yo estoy obligado a quedarme con esa palabra. Lo que ella diga, sin poner ninguna interpretación privada, solo decirla de esa manera. Ahora, hay algunos que quizás pueden interpretarla y hacerla que suene con un poco diferente. Pero yo no puedo hacer eso. El único lenguaje que yo conozco es lo que está escrito aquí. Solo de esa manera. 14. Ahora, hace ya como unos 3 años que allá en mi iglesia el Espíritu Santo me habló y dijo, ve a Tuxo, hay algo esperando. Yo me paré aquí en esta plataforma y les dije a cada uno de ustedes, así dice el Señor, algo está por acontecer. Probablemente hay centenares de personas sentadas aquí hoy que lo saben. Yo solo les dije lo que vi. El mensaje está en las cintas, señores. ¿Qué hora es? Yo vi una constelación de ángeles, como una pirámide, que descendían un poco al norte de Tuxo, hacia arriba, así en esta dirección, al norte de Tuxo. Y ellos me hablaron algo y yo no supe qué fue. Y un día, hay hombres sentados presentes hoy, 2 de ellos que andaban conmigo allá en el campo cuando eso aconteció y se tomó la fotografía de esto en el cielo. Salió en la revista, pensé que tenía una copia. Sí, la tengo. Esa es. Se puede ver aquí en la revista Life, en esta copia, exactamente de la manera en que el Espíritu Santo dijo que sería. Allí estuvieron parados esos 7 ángeles, tan naturales como ustedes me ven a mí parado aquí. Y me dijeron que regresara a mi hogar, porque los misterios que los reformadores a través de las edades habían fallado en captar, los misterios de la Biblia, los cuales los 7 sellos contenía, estos serían revelados. Yo reto a cualquiera que consiga esos 7 sellos y los escudriñe y encuentre una falla en ellos. ¿Ven? ¿Ven? Porque aquello fue dado por inspiración de Dios. Antes de eso, yo prediqué sobre las 7 edades de la iglesia y las dibujé en el pizarrón en mi tabernáculo. 15. Mi doctrina. Yo no predico doctrina acá afuera, solo los fundamentos evangelísticos. Porque estoy con hermanos que pueden diferir conmigo. Yo no doy eso ante la gente aquí. Yo solo trato de mantenerme en los verdaderos fundamentos de la escritura, tal como lo que todos creemos. Pero en mi tabernáculo, ellos lo graban. Si usted lo quiere, usted lo puede obtener. Si su pastor no quiere que lo tenga, no lo tome. Entienda. Eso depende de usted. Pero en eso, predicando sobre las 7 edades de la iglesia y a la vez teniendo una aprobación de parte de Dios, dibujándola, mostrando cómo la oscuridad entró en la iglesia en Nicea y los ángeles de la iglesia, los mensajeros, tuvo que ser todo correcto porque cuando termine con el dibujo, con la última edad de la iglesia, el domingo por la mañana, a las 11 en punto, esa gran luz descendió dentro del edificio. Antes casi la misma cantidad de gente sentada aquí. Descendió y brilló sobre la pared, frente a toda esa gente, y dibujó aquellas edades de las iglesias exactamente igual como las tenía dibujadas yo. Ahora existen centenares y centenares de testigos allí para probar eso. 16. Bueno,
Ahora, nos damos cuenta que Dios siempre muestra las cosas en el cielo antes que Él las muestre en la tierra, como los magos que siguieron las estrellas y así. Una señal celestial ocurre primero, después lo terrenal vindica la señal celestial. Dios trata y obra en señales, señales y maravillas. Las señales deben seguir a los creyentes en todas partes. Los judíos siempre buscan una señal, porque ellos eran los escogidos de Dios y ellos buscaban la señal. Muéstranos la señal, entonces creeremos. Y después, cuando vinieron los magos con sus cuentos, los magos, allá en el nacimiento de Cristo, en el mero año nuevo, 17. Ahora nos damos cuenta que la luna en la Biblia representa a la iglesia. Ella muestra luz en la tierra. En la ausencia del sol, Apocalipsis, el capítulo 12, claramente explica eso. La mujer con la luna debajo de sus pies, el sol en su cabeza. Y cómo es que en la ausencia del sol, cuando el sol está del otro lado, la luna entonces refleja el sol a la tierra. La iglesia debe reflejar a Jesucristo al mundo en la ausencia del Hijo de Dios. Todos nosotros creemos eso. Es una cosa extraña, por cuanto mucho ha sido tan distinto. 18. Pero hablando yo aquí en 1933, del Papa tomando su lugar fuera de, o saliendo, mejor dicho, de Roma y haciendo una visita a la Tierra Santa. Él también vendrá aquí y la cosa extraña es que unas cuantas noches antes de que él saliera de Roma, por la primera vez en la historia, la luna bajó y entró en un eclipse total. Ahora eso, ¿qué fue? Haciendo sombra a la luz reflejada del Hijo. En esa ocasión, él habló con el Padre Ortodoxo. Todos ellos están de acuerdo. El Papa hace esto en pro del compañerismo hermanable, lo cual suena al oído natural como la cosa más hermosa que pudiera acontecer, pero para el oído espiritual es oscuridad. ¿Y cómo es que nosotros, las iglesias, nosotros los presbiterianos, metodistas, bautistas y pentecostales, pudiéramos unirnos con tal revoltijo como ese y sabiendo que nuestra Biblia nos enseña diferente? Es una cosa maravillosa para mí. ¿Cómo es que hombres llenos del Espíritu pueden sentarse en lugares y decir, se siente espiritual al estar en tal lugar? Para mí es horrible. 19. Ahora, me supongo que lo tienen aquí en Phoenix. Sí, alguien. ¿Cuántos aquí han visto el cuadro donde dibujé las edades de las iglesias? Levanten sus manos. ¿Vieron cómo el Señor las dibujó en el cielo la otra noche? Exactamente igual como está dibujado allá en el tabernáculo. Perfectamente, exactamente como el Espíritu Santo lo dio por inspiración hace ya 3 años en el tabernáculo. Y ahora aconteció en los cielos, en la boca de 2 o 3 testigos, sea toda palabra establecida. Primeramente inspirada por el Espíritu Santo, yo las dibujé en la plataforma. Después él mismo descendió y lo vindicó, mientras que la luna y la luz se iban apagando, oscureciéndose, y en esa edad de la adversidad, entrando a total oscuridad nuevamente. Y he aquí, él viene y lo vindica la luna. El mismo tiempo que todas las iglesias están juntando en una consolidación de la Federación de Iglesias. Con razón, Isaías dijo, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad este pueblo. 20. Yo sé que no es una cosa popular hablar en contra de las organizaciones, pero esa es la marca de la bestia. Esa es la cosa que nos está conduciendo directamente a eso, fabricando una imagen a la bestia. Yo no digo eso como para estar enojado. Yo digo eso porque es la verdad, hermanos. El día vendrá cuando firme se levantará y quizás ya, yo ya haya fallecido, pero ustedes sabrán que eso fue. Así dice el Señor, eso es verdad. Y cómo es que el gran Espíritu Santo ha vindicado sus mensajes y predijo las cosas, para nunca fallar ni una sola vez. ¿Y por qué andamos a tiendas en la oscuridad? ¿Por qué es que la gente no despierta antes que sea demasiado tarde? Uno de estos días va a ser demasiado tarde, cuando usted ya haya tomado la marca, y después no habrá nada más que usted pueda hacer. Usted entonces estará atrapado en ese sistema, y usted estará marcado con ese sistema. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30.
Amén. Dios le bendiga a mis hermanas. Del mensaje, Salón, párrafo 21. ¿Qué no viene usted a Cristo y sea lleno con la luz del Evangelio de Jesucristo y su poder de resurrección, que lo puede librar a usted de hacer de usted una candela puesta sobre un cerro? No importa qué tan oscuro se ponga, te dirá, bueno, ¿qué debemos de hacerlo? Además, ahora mismo es el tiempo cuando debemos dejarlo alumbrar, cuando es lo más oscuro. Es entonces cuando la luz alumbra mejor, cuando está en oscuridad. Nosotros debemos siempre permitir que la luz alumbre donde esté oscuro. El profeta dice, oscuridad será sobre los pueblos. Y ciertamente es la verdad. Ahora nos damos cuenta lo que hizo a la luna reflejar la luz. Dios mostrando primero en el pizarrón, enseguida por su propia presencia, después en los cielos él mostró la señal. Y después salió el Papa de Roma, allá a Palestina, lo cual al ojo natural la gente gritó y se cayeron postrados y adoraron al hombre. Y no tengo nada en contra de él que no lo tuviera también en contra de un ministro que se uniera a tal cosa. Es todo el mismo espíritu. Parece como que esa oscuridad se ha asentado sobre la gente, a tal grado que piensan que la única cosa que hay que hacer es asistir a la iglesia y ser una persona buena, registrar su nombre en el libro y de alguna forma muy misteriosa. Dios dará vuelta la llave cuando usted muera y cambiará ese espíritu en usted y entonces será como él. Usted está equivocado. Cuando usted muera, ese espíritu que está en usted, así será para siempre. Y recuerden, los fariseos, saduceos y los demás eran gente muy religiosa. 23. Dios es un Dios celoso. Él es celoso y él quiere que su esposa sea pura. Él la quiere virgen, casta. Nada del mundo en ella, absolutamente nada. Completamente su palabra, parte de él. Nosotros debemos ser parte de la palabra, amén. No parte del credo, parte de la palabra. No parte de la iglesia, parte de la novia. La iglesia es condenada, ya sabemos eso. Ella pasa a la oscuridad de afuera, pero la novia sube. 24. Ahora, si la gente solo pudiera despertar por unos cuantos momentos y darse cuenta cuál es la gran cosa, es el orgullo que produce eso. Es gente que quiere seguir como el resto del mundo. Usted no puede hacer eso. Usted no es del mundo. Usted piensa que una mujer ya acostada en su ataúd va a querer saber si tiene el cabello bien peinado. ¿Piensa usted que ella va a poner atención de cómo es que está vestida, tendida en el ataúd, igual con algún hombre? Ellos no lo harían. Y esa es la razón que hoy en día hay tantas cosas que nosotros tenemos que copiar de nuestros vecinos, o de alguna estrella de Hollywood, o alguna moda, o algo semejante. Y es porque nosotros todavía no hemos muerto a Cristo, su palabra. ¿Qué pasa con la iglesia? Nosotros estamos en tinieblas, andando a tientas en oscuridad. Dijo, habrá oscuridad sobre los pueblos, una oscuridad sobre la gente ahora. 25. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir esto, que cuando el mundo, lo que hizo que la luna desapareciera fue porque el sol, o más bien la tierra, se interpuso en la sombra del sol que se estaba reflejando en la tierra. El mundo atravesó la sombra. Eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que pasa con el presbiteriano metodista pentecostales. Eso es lo que pasa con todos nosotros. El mundo ha apagado la luz que nosotros debemos de estar reflejando.
da esa vuelta y se mete en el camino. Y cuando cruzan, la deja en tinieblas. Y el mundo ha entrado en la iglesia en el nombre de denominación, en el nombre de algún credo. Y nosotros somos religiosos y todo esto y todo aquello. Sin embargo, niega el poder de la resurrección de Cristo para vindicar su palabra que fue profetizada para este día. Solo puede haber luz por medio de la palabra de Dios. Nosotros sabemos eso, amén. Dios en el principio dijo que sea la luz y fue la luz. La vindicación de su palabra que él había hablado, amén. Tinieblas, oscurecido. El mundo entró en línea con la reflexión del sol a la luna y la oscureció. Eso es exactamente lo que ha pasado en lo natural, o más bien en lo espiritual. Así como aconteció en lo natural, prefiguró y nos anunció. Eso es exactamente lo que sucedió. Ahora vean ustedes cómo sale todo eso en el fin. Muchos de ustedes jóvenes no tendrán que envejecer mucho para verlo. De cualquier modo, aun si ustedes viven 3 o 4 años más, 27, ahora la luna. Estamos ahora en la edad de la iglesia de la Odisea. En la edad de la iglesia de la Odisea, de entre todas las demás iglesias, la de la Odisea, la última. La edad de la iglesia tibia. Cristo estaba afuera de la iglesia. Cualquiera que lee la Biblia sabe eso. Apocalipsis 3. Él estaba fuera de la iglesia, intentando entrar una vez más. Y no dice que él entró, pero a todos los que él ama, él reprende y castiga. El mensaje reprendería y castigaría a los que él ama. Ahora, estaba tocando a la puerta tratando de entrar, pero la oscuridad cortó todo. Exactamente lo que ha acontecido. La luz que ha estado alumbrando pronto estará absolutamente apagada. Todo se culminará en formar una imagen a la bestia. Y nosotros bien sabemos lo que eso quiere decir. Ese ya es el tiempo del fin. 28. Dios, allá en el principio, separó la luz de las tinieblas. Y eso es lo que Dios está haciendo nuevamente. Dios separa luz de las tinieblas. En el principio, él dijo, sea la luz. Ahora recuerden, no puede haber luz afuera de la palabra de Dios. El mismo sol allá afuera es la palabra de Dios vindicada. Amén. Había oscuridad sobre la tierra, neblina y humedad sobre la tierra. Y Dios dijo, sea la luz. Ahora, ¿qué si no hubiera venido la luz? Entonces, no habría beneficio en que él hablase. Pero cuando él dijo, sea la luz, y la luz vino a existencia, vindicando que su palabra era correcta. Nosotros vivimos por esa luz hoy mismo. Y la única luz que podemos tener hoy día en la iglesia es Dios vindicando su luz a esta generación. Amén. 29. A cada generación se le fue dada ciertas cosas que habrían de acontecer en su día. Todos nosotros sabemos eso. Los profetas vinieron a la escena. Ellos, la palabra del Señor vino a ellos, la comprendieron. Un vidente en el Antiguo Testamento quiere decir uno a quien se le revela la palabra. Y como lo saben ellos, es porque tal persona conoce de antemano las cosas que vendrán. Y así la palabra del Señor vino a ellos en cada edad. Jesús le dijo a Juan, o más bien acerca de Juan, él fue la luz brillante y resplandeciente por un tiempo. ¿Por qué? Isaías, allá 712 años antes que él naciera, dijo, la voz de uno que clama en el desierto. Malaquías, el capítulo 3, dijo, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ven? Él fue esa palabra siendo vindicada. La palabra que fue prometida para ese día, él era la luz.
porque él estaba trayendo a cumplimiento la palabra que Dios había hablado acerca de él. Y cuando Jesús vino, Juan dijo, yo tengo que menguar ahora. Él tiene que aparecer en la escena. Y él era la luz. Por todas las edades, ¿cómo es que Dios habló de esa hora que venía? 30. ¿Cómo es que aquellos cleros fallaron en verlo? ¿Cómo es que ellos fallaron? ¿Cómo es que aquellos fariseos y saduceos fallaron en verlo? Él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo es que ellos fallaron en verlo, hermanos? Es porque ya había sido profetizado que así harían. Y es igual hoy, que oscuridad está viniendo sobre la gente. Y es aquí estamos. Dios ha destinado que su palabra sea manifestada en este día. Y es la única luz que tenemos. Y Dios va a permitir que alguien manifieste esa palabra. Alguien lo va a hacer. Él lo prometió. Y él obra exactamente como siempre ha obrado. Él nunca ha cambiado su forma de obrar. Él profetiza lo que va a acontecer. Después, él envía a alguien y lo vindica. Y eso pasa por encima de la cabeza de millones, porque tinieblas cubren la tierra en ese tiempo. Y el pueblo ama la oscuridad mejor que la luz. Porque la oscuridad tiene mucho placer. Vi una obra de Hollywood no hace mucho, donde decía, la vida empieza después que se pone el sol. Allí es cuando comienza la muerte. Todos estos clubes nocturnos y donde ellos piensan que están viviendo, ellos están muriendo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1964. Párrafos 31 dice, Dios en el principio separó la luz de las tinieblas. Él siempre ha hecho eso. ¿Qué es lo que Él hace? Él, por fuerza, por medio de la luz venidera, Él presiona la oscuridad al otro lado de la tierra. Y eso es exactamente lo que está aconteciendo hoy. Es un poco antes del día. La estrella de la mañana ha salido para anunciar el día venidero. Y el Espíritu Santo está mostrando su luz. Vendrá un tiempo cuando la luz y la oscuridad tendrán que ser separadas una de la otra. La iglesia y su orden tomarán el orden del día, más Cristo y su luz. Palabra de promesa seguirán en el rapto. Esa es la única cosa que les queda por hacer. Es un día. Hoy es el amanecer de un día nuevo para muchos que esperan su venida. Existe tanta gente buena y sincera hoy día, y eso es lo que hace arder nuestros corazones. Mucha gente buena y sincera, así como María y José, ellos ya venían de la fiesta y se dieron cuenta que faltaba Jesús. Mucha gente hace lo mismo hoy día, van pensando que Él viene con ellos. Ahora, yo quiero colocar a ustedes esta lucecita para mostrarles cuán infalible es la palabra de Dios. Todos nosotros aquí en esta tarde, los que somos cristianos, todos creemos que Jesucristo fue la palabra de Dios manifestada. Nosotros creemos que Él nació de la Virgen. Él fue el tabernáculo en el cual Dios Todopoderoso se tabernaculizó aquí en la tierra. No solo un profeta, no solo un hombre ordinario, pero Dios mismo manifestado en la forma de un hombre. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Ahora noten cuando Marta, María, mejor dicho, y José, pensando que Jesús estaba con ellos, ellos solo estaban percibiendo que Él estaba con ellos, pensando, debe estar todo bien, Él debe estar con nosotros, pero ellos estaban tristemente errados, Él nos encontraba. Y así es mucha gente buena hoy en día. Ellos piensan y pueden ver la hora acercándose, saben que algo está por acontecer. ¿Qué es lo que hacen? Van y se unen a una iglesia pensando que Él está con ellos. Le estrechan la mano al predicador, pensando que eso es todo lo que tienen que hacer.
Él está con ellos, confirmados o bautizados de cierto modo. Eso es todo lo que ellos tienen que hacer, pensando que Jesús está con ellos. Hermano, hermana, igual como María y José de la antigüedad, gente muy sincera, pero aún están equivocados. Párrafo 34. Su vida prueba si Jesús está con usted o no. Su vida muestra si Él está ocupado esto aquí o si Él todavía está en sus cielos o no, lo que usted es. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. ¿Cómo puede usted tener a Cristo en usted y a la vez el mismo Espíritu en usted negar su palabra y tomar mejor un credo? No lo puede hacer. Él se derrotaría a sí mismo al negar su propia palabra. ¿Solo porque alguien le puso una interpretación equivocada? Usted tiene una Biblia y puede leer como cualquier persona. Sea sincero. David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Y tengo confianza que cuando estemos enfrentando este año nuevo, lo estamos haciendo en el poder de la resurrección de Cristo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, no seré conmovido. Párrafo 35. Noten, pues cuán infalible es la palabra. María y José. Ahora para ustedes, mis queridos amigos católicos, que han dicho que María fue la madre de Dios. María ni aún era la madre de Jesús, mucho menos la madre de Dios. ¿Cómo podría ser? Correcto, en ninguna ocasión Él se dirigió a ella como madre, nunca. Vinieron a él una vez y le dijeron, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Él miró sobre su congregación y preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Miró a sus discípulos y dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, tales son mi madre y mi... En la cruz, cuando él estaba muriendo, él también habló la misma cosa, le dijo a Juan, Juan, este hombre aquí, hijo, he aquí tu madre. No fue, madre, he aquí tu hijo, sino, mujer, he aquí tu hijo. No fue, ven. Ella no fue la madre de Dios. Ella solo era una matriz prestada que Dios usó. No fue más que cualquier otra mujer que Dios hubiera tomado la nación de usar, la noción de usar. Puede ser que Él use la matriz del corazón suyo para declarar a su hijo. Si usted solo se lo permite, ven, no la madre de Dios. Se hubiera necesitado una sensación para que aún fuera la simiente de María, pero Él ni fue simiente de María. 36. Todo completo. Fue Dios el creador. Si el primer Adán allá en el principio fue creado sin padre y madre, el segundo Adán igual. Y cualquier cosa menos que eso no lo hubiera puesto a la par con él. Correcto. El mismo Dios. Él creó un cuerpo en el cual él mismo habitó. Ahora nos damos cuenta, miren cómo, miren. Si María fuera la madre de Dios, ¿cómo ella habló tan erradamente? Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas, negando el nacimiento virginal. Tu padre, José y yo te hemos buscado. Observen bien a ese muchacho de 12 años de edad, niño de 12 años de edad, diciendo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar debatiendo allá con esas denominaciones? Ahora, si él anduviera en los negocios de José, él hubiera estado en el taller de carpintería. José no era su padre. Dios era su padre. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Allá, a la edad de 12 años, con esos sacerdotes sabios. Ni un día en la escuela. Pero sin embargo, ellos se pasmaban de la sabiduría. Y miren al párrafo 37. Él era la palabra. Cuando él nació, ya él era la palabra. Él todavía es la palabra. Noten, la palabra no acepta nada falso. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Reprendió a su propia madre. ¿Por qué? Porque él era la palabra. Hubiera habido una pregunta en la mente de alguien de aquí, María, quien una vez dijo que el Espíritu Santo le había hecho sombra y dio a luz un hijo. Y aquí estaba llamando a José el padre. La palabra es infalible.
No puede fallar. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y él andaba en los negocios del padre, no en los negocios de José, haciendo puertas y cosas de carpintería. Él andaba en los negocios de su padre, enderezando la política religiosa que tenían allá en ese día. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sí, señor. Párrafo 38. Mucha gente hoy día, en muchas de estas iglesias finas, están entrando a ese concilio de iglesias. No es que están entrando. Ya están ellas, están percibiendo que eso es exactamente la cosa que deben hacer amistosamente. Buenos, ¿por qué no podemos unir todos? Pues han estado tratando por años de hacer bautistas a todos los metodistas y a todos los bautistas presbiterianos. Los pentecostales han tratado de hacerlos a todos ellos pentecostales. Ustedes no pueden hacer eso. Pero un concilio es la respuesta para todos. Esa es la respuesta. Es lo que la Biblia dice que harán. Y eso es exactamente lo que ellos han hecho. Iglesias amistosas. Sí, señor. Una confraternidad. Muy bien, tengamos compañerismo. La Biblia dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? 39. Algunos de ellos niegan el nacimiento virginal. 80% de las iglesias protestantes niegan el nacimiento virginal. Y niegan el bautismo del Espíritu Santo. Ellos niegan las señales de su venida, el poder de la resurrección. Ellos niegan que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo puede usted, cuando Dios puso todo este caos en el mundo, porque una mujer un día dudó una pequeña fase de su palabra? Satanás le dijo la verdad, todo excepto una cosa, pero esa fue la cosa que causó todo el problema. Ahora, si todos estos dolores de corazón y tristeza que usted tiene que encarar, todo es porque se dudó una pequeña fase de la palabra, ¿piensa usted que una pequeña fase de duda nos concederá la entrada? Por esa razón, Jesús viene por una virgen limpia, pura, llena del Espíritu Santo, y no del mundo, sino llena del poder de Dios. ¡Oh, qué hermoso es saber que existe la posibilidad de entrar en este grupo! ¿Cómo se hace? Usted nunca lo hará al unirse a una organización. Usted lo hará cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo místico de Jesucristo, levantando con Él en la resurrección, libre de la muerte y el pecado. Esa es la única manera. Párrafo 40, por último. ¡Tinieblas! Grandes denominaciones, de allí un gran grupo de hombres se juntan y fijan sus ideas acerca del asunto, y en eso caen de nuevo en un enredo igual como en el principio. En tal caso no existe ninguna esperanza, y usted simplemente está perdido. Y todos parecen estar tan emocionados con esto de iglesias amistosas, pensando que Dios estará con ellos. Bueno, el milenio va a comenzar cuando todo el concilio se junte allá y todos los movimientos ecuménicos y los demás, y ellos se unen. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo una imagen a la bestia, un poder de donde todos los que no son denominacionales y los demás, los que no se unan a ellos, tales serán echados fuera. Solo observe y vea si eso no acontece. Lo tengo escrito aquí. El mismo día que nosotros, el Señor me permitió ver eso en el año 1933. Y aquí está exactamente de la manera en que, la manera que lo dijo. Llegando igualito, de la misma manera. ¿Cómo es que el Papa saldría de Roma y los demás? Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio por este glorioso compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 41 de este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado también en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 19 de enero del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por estos preciosos momentos y a ustedes por este compañerismo, mis amados hermanos, vamos a dar gracias y a despedirnos. Gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Tú que eres cuando iniciaste el programa, cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tú desde allí, oh Padre amado, tú hiciste este programa.
te desplegaste hacia abajo, formando primero el mundo invisible, luego creando el mundo visible. ¿Y por qué lo hiciste de esa manera? Era para que pasemos navegando, pasemos conociendo todas estas cosas para captar lo que es el mundo invisible, oh Padre amado. Así que nuestra teofanía se encuentra allá, nuestros cuerpos mortales están aquí. Entonces se permite alimentarnos de día a día, Señor, porque esa teofanía tiene que estarnos esperando, Padre. Y para eso permite llenarnos de toda palabra, de toda dulzura tuya, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor. Te damos muchas gracias por este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. No estamos lecturando de un libro mitológico, de cualquier libro lleno de fantasías, no, Padre, es tu palabra. Y un profeta mensajero gentil vino a revelar todos los misterios. Ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo que nos acercamos, Señor Dios Todopoderoso, con respeto, para estudiar tu palabra, Señor, escudriñar la santa palabra, Padre amado. Y esta es nuestra realidad, Apocalipsis 18 al 11. Oh, Padre amado, muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana regresaremos contentos, Padre, porque esta es tu palabra, dador de vida eterna, la que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad. Muchas gracias. Mientras estamos en esta tierra, permite alimentarnos de día a día. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos unjas a cada momento, a cada instante. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Al mirar las profecías del Mesías en la vida de José, vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y en otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y en otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el para Efraín.
El Mesías sería despreciado.
reveló y el sepulcro es mío. De los años de abundancia y de los años de escasez. Y en tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. Y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el plan. Pasar.